Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Hola, Kenny. Renjikov, ¿cómo estás? Joel, sí, llegaste a tiempo. Néstor, ya empezamos, ya empezamos. Hola, Giancarlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Empieza lo bueno. Ya va la pregunta del rigor, ¿no? Hola, Bruno. Sí, quiero explicar, ¿no? Para evitar problemas y evitar. Ok, Joel dice que se escucha bien. Ok. Buenas, buenas. Sí, primo. Sí se escucha. Ok. Giancarlos, este es el original. Se va a jugar el original. Lo pregunté en la pestaña de comunidad y se pusieron de acuerdo. En un principio pensé que se iba a jugar el Survivor, pero bueno. Se va a la final, ganó el Resident Evil 3 Nemesis. El Lord of the Necropolis, vamos a esperar un tiempo, ¿no? Hola Luis. Ya un poquito mejor, ya un poquito mejor. Después del sustazo que pasé, que me dio una crisis horrible. Chicos, no sabía que la tensión se podía bajar a 10. No sabía. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que me habían dicho, ¿no? O sea, que la tensión me había llegado a 10. Ok, Giancarlos me dice que todo bien, ¿no? Que se escucha perfectamente. Ok, chicos. ¿Ustedes votaron? Hola, Luis. ¿Ustedes votaron? Y hoy nos toca jugar el Resident Evil 3 del 99, el original, ¿no? Como ya saben, es la versión Sournex, la cual tiene un parche HD. Tiene un parche HD para los fondos, tiene un parche HD para los personajes, para los modelados. Las cinemáticas han tenido también un lavado. Lo único malo, a ver, le pude poner subtítulos al español. Le pude poner subtítulos al español. Lo malo es que el mod no fue hecho para esos subtítulos. Entonces, dichos subtítulos se ven como si fuesen la versión original, o sea, los de PlayStation. Hola, Héctor. Hola, Fénix. Los subtítulos se ven como en la versión original, no sufren cambios, o sea, no están trabajados como los que vimos en el mod de Resident Evil 1, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿lo jugamos en español o lo jugamos en inglés? Porque, a ver, a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe lo que dice, lo que es. O sea, lo que dicen los personajes, el juego, todo eso. A ver, estamos acá. Sí, Néstor, ok. Néstor dice que se escucha bien. Saludos, Fénix. Desde Montevideo, wow. Me imagino que debe hacer mucho frío. A ver, Renjikov dice en español. En español. Ojalá ya. Bueno. Hablando de español latino, Giancarlos. Hace tiempo yo hice una encuesta. ¿Verdad? Hace tiempo yo hice una encuesta para el video de todos los fallos de Resident Evil 3 de 2020, ¿no? Yo les pregunté en qué idioma lo querían. Si lo querían en
en castellano, si lo querían en latino, si lo querían en inglés original. Y este ganó el latino. Entonces, va a ser el video, va a estar con el audio latino. Entonces estoy haciendo el guión basándome en ese mod, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, guerra avisada no mata soldado. Ah, bueno, Buenos Aires. Yo, Buenos Aires, Montevideo, hay una distancia considerable, ¿no? Ok, está en español. Dos votos para español, dos votos para en inglés. El siguiente gana. Hola, GMCB. Bienvenido. A ver, ¿qué estoy configurando acá? Ok. Me da a elegir tres modos. ¿Qué pasa, Rafa? Bueno, hablando de lo primero que ves, que estás en vivo. Saludos. Hola, Cris. Español, español. Ok, ganó en español. Ok, entonces. A ver. Ahí está. Listo. Ahí está. Son 3 horas de viaje en ferry, vía marítima. Soy ciudadano de ambos países. Wow, por eso digo, o sea, la distancia no debe ser corta porque, o sea... Shane, hola, ¿cómo está? Bueno, chicos, esto es lo que les decía yo, ¿no? Uy, que se acaba de... Vean, esto es lo que les decía, los subtítulos están... Pues están como... En original, o sea, no sufren alteraciones, ¿no? Lo que son los fondos y los personajes, sí. La versión en inglés sí tiene los subtítulos mejorados, ¿no? Vean que tiene una cinemática nueva, porque originalmente dice Biohazard 3, ¿no? Porque es la versión japonesa lo que estoy jugando, ¿no? Como pueden ver, ahí está el mod hecho por el Team X. Que son los mismos que hicieron el mod del HD para Resident Evil 1 y para Resident Evil 2. Ok, lo vamos a jugar en el modo importado, que es la versión occidental. Si juegan la original, es la versión japonesa, lo que quiere decir que es más fácil, ¿no? Ok, denme un momento. Uy, denme un momento, que no he configurado los controles. Okay. Redefinir controles. Yo siempre utilizo esta. A ver. Ahí. Confirmar el cambio. Siempre confirmo eso, la versión japonesa de Resident Evil 3. La versión en español dice que Marvin está muerto. Fénix sí, pero eso fue un... Eso fue un error de traducción. Eso fue un error de traducción. A la final era... está fatalmente herido. Ok, como pueden ver, los trajes también tienen los nombres puestos. Motorista, Stars, Disco, Policía, Sword, este es el de Dino Crisis. Uno casual, elegante y el normal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la versión original japonesa y la versión importada occidental? En la japonesa, Giancarlos, los enemigos son más débiles. Némesis cae con menos disparos, tienes más salud y hay menos enemigos. Es decir, por ejemplo, si en la versión occidental tenías a 5 zombies en pantalla, en la japonesa tienes 3. O sea, te quitan enemigos también. Y tienes, en algunos casos incrementa un poco la munición. Es que queda inconsciente Marvin. Claro,
Queda inconsciente. Ok, vamos a jugar con el normal, ¿no? Que es lo que vinimos a ver. Así que vamos a darle de una. Hola, Aarón. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. ¿Cómo me hubiera encantado esta intro en el Reimagine? En serio. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. Héctor, quien hirió a Marvin fueron los zombies. Eso lo ves en el escenario Desperate Escape de Resident Evil Outbreak File 2. Quedó herido por esa batalla. Fénix, se supone que corrigieron. Se supone este mod originalmente la versión Sornex no tiene traducción al español. Esta traducción en teoría corrigió esos errores. Vamos a ver si es verdad. Hola, Yuri. Desperate Times. Me equivoqué. Desperate Escape es el escenario de Resident Evil 5. Desperate Times es el escenario de Outbreak. Sí, me equivoqué. ¿Quién hubiera dicho que los ejecutivos que habían quedado encantados con el trabajo que había hecho Aoyama y el equipo de desarrollo les pidieron: no comiences con el epílogo? Comienza. ¿Qué pasó? Uy. Okay. Perfecto. Empezamos. Estoy viendo que el mod tiene un fallito, no es que si por ejemplo estaba cerrando una ventana y se quita la cinemática. Sí, ahí me equivoqué, Fenix. Lo que pasa es que se abrió una ventana, le di X para cerrar y la cinemática se quita. Entonces ya la próxima ignoro toda la... No, lo siento, Nick, lo siento. Lo que pasa es que ahora, a partir de ahora voy a ignorar todas las alertas que me salten. Voy a ignorar todo porque era cerrar una ventana que se me abrió. Me estaba tapando la pantalla del juego. Entonces la cerré y se saltó la cinemática. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't going to be any rescue. Me acuerdo que tenía yo 8 años. No, I'm not going anywhere. Cuando había cuando jugué la primera vez este juego. Ya estando aquí en el almacén, me acuerdo perfectamente. Estaba explorando el almacén porque no podía salir, porque no sabía que la llave estaba arriba. Me acuerdo que estaba así como que medio asustado. O sea, estaba asustado. Asustado por lo que había visto. Y... me acuerdo que mi primo, que era 6 años mayor que yo, me hizo ¡bu! Así detrás, así de repente. Grité y solté el mando. O sea, del sustazo. Y eso que estaba en el almacén. Ah, otra cosa. Cuando jueguen la versión
Sí, prefiere morir de hambre que morir de Débora. Y al final muere así. Bueno. Claro, lo que pasa es que canónicamente tú tienes que volver para buscar. O sea, a ver, no es obligado. Canónicamente, él se quedó allí. Porque técnicamente, a ver, en el canon no indica que Jill volvió. Ok, guardamos la cinta. Este spray lo guardo. Esto también lo guardo. Es que, a ver, Fénix, Némesis, imagínate tú, ponte en esa época, 2001. Yo era la primera vez que vi a Némesis. Hola, Bismarck. No. Hoy estamos jugando el Resident Evil 3 original. Lo que pasa es que tiene un mod HD para los fondos y un mod HD para los personajes. Tiene subtítulos al español. Lo que pasa es que el mod no fue hecho para para los subtítulos. Por lo tanto, los subtítulos se mantienen como si fuese la versión de PC original. O sea, imagínense. Imagínense, por ejemplo, yo con 8 años, o sea, yo viendo el susto que yo me pegué con Némesis cuando salió por la ventana. Ah, fuera. Perfecto. ¿A qué hora se encuera allí? ¿Escopeta? No, en este mod no, en este juego no se encuera. Es en el Lord of Necropolis. Yo recuerdo que mis hermanos se ponían a jugar por la madrugada y yo solo tenía, los veía a mis 5 o 6 añitos asustados a cualquier puerta que abrían. ¿Estás mejor? Estás mejor que con la imagen que enviaste, ya estaba pasando la hierba verde. Sí, Bismar, lo que pasa, a ver, les cuento, ¿no? Como yo estoy en proceso de traslado, ¿verdad? Mientras estaba arreglando algunas cosas, me llega un mensaje al correo. O sea, yo pensando que era troleo. De que no, de que ahora no va, no voy a poder. No, me decía alguien que no, ahora no vas a poder entrar al correo. Y claro, yo pensando. Ah, esto me quiere trolear. Me quieren trolear. Pero no. Resulta que efectivamente. No podía entrar al correo. No puedo entrar al correo. Cuando quise entrar a YouTube, me puso que no podía. O sea, me decía, ok, por favor, autentifique que es usted. ¿Saben? El procedimiento para verificar que soy yo el dueño del canal. ¿Y qué pasó? No podía entrar por la computadora, no podía entrar por el teléfono. Entonces entré en pánico y resulta que estuve un día en ese plan. O sea, no podía entrar. No podía entrar, no podía ni siquiera. YouTube Studios se había como que re reseteado. O sea, que no podía ni siquiera meter. Entonces me entró un pánico. Intenté comunicarme con Google. Y claro, estuvieron un día tratando de. O sea, tardaron un día en responderme. Y claro, yo ese día lo pasé mal. Lo pasé mal. Y ahí les digo, chicos, no sabía que la tensión
podía bajar a 10. No sabía eso. Postal de la Torre del Reloj. Una postal ilustrada con la Torre del Reloj. La siguiente explicación está impresa por detrás. Un lugar decisivo, la Torre del Reloj de Saint Michael. Entonces, estuve así, estuve 2 días en ese plan. La foto que subí ya era cuando me dijeron que me podía ir. Pero eso, en serio, lo pasé mal. Lo pasé mal. Recuerdo de la pequeña teoría que decían que cuando se lanzó este juego, la teoría era que Nemesis era el Tyrant de Resident Evil 1, ya que uno de sus finales se veía el Tyrant metiendo escapar. ¡Ah! Me acuerdo. ¡Oh, Dios! Sí, de hecho, Yuri, yo lo dije en uno de los videos de los mitos. Era que... que habían 4 némesis. Que mucha gente decía que habían 4 némesis. Que era el que veíamos en este juego. Estaba otro. La policía avanza pulsando. Fecha 27 de septiembre. Estaba este. Estaba uno de los laboratorios. El que aparece en Survivor 2. ¿Verdad? ¿Y dónde era el otro? A ver, el que persigue a Jill. El que se ve en los laboratorios. Ah, no. En los laboratorios había uno que no, que, a ver, que murió por los experimentos. Oh, me quedé sin balas. Au. Atrevido. Toma. No, yo pensando que esto es como Lord of Necropolis. Esto es una... yo pensando que esto era como Lord of Necropolis, que era... que había una munición allí. A ver. No. A ver. Ah, por eso los cazaba, porque tenía rencor. Bueno, Yuri, te digo, lo que yo escuché de niño con Nemesis era que habían 4. Hola, Spencer Lagos. ¿Qué hice? Esto hubiera sido chido, aunque bueno, técnicamente sí lo es, porque los Tyrant 103 son clones de ese Tyrant, pero perfeccionados, y uno de esos se fusionó con el parásito en el alfa. Eso es verdad. Pero claro, canónicamente, que Nemesis exista se deba a Lisa Trevor. Eso lo explican en el remake del 1. Es una lástima que nunca tocaron el tema de los Tyrant al final del juego, y el único que tocó el tema fue un grupo de Canadá con el Operación Raccoon City. No, es verdad. Eso también es verdad. No sé si se ha notado en la cinemática de Code Verónica, la del inicio. Claire tiene los ojos celestes, pero a la hora del motor del juego sus ojos no tienen esa tonalidad. No me he fijado, si supieras. No me he fijado, pero... te digo, A ver, vamos a guardar. Solamente voy a guardar. A mí no me interesa. A mí no me está interesando ahorita lo que es el mejor rango. Simplemente quiero estar con un... con algo seguro. Yo la verdad recién hace poquito lo pude probar. La primera fue... run fue, la odié por Nemesis, pero ahorita que lo rejugué como unas 3 veces, la...
La completionista. La verdad está a la altura del 2. Bueno, es que... Que tú veas, o sea, el 3 existe por el 2. O sea, porque este juego que están viendo acá no iba a, no existía. ¿Qué sale más rentable que saca al comienzo? ¿La Magnum o el lanzagranadas? A ver, la gente dice que lanzagranadas. ¡Ah! Ok, después les digo. Guillo, ¿quién nos asustó con esto? ¡Buah! ¿Quién nos asustó con esto? ¡Au! Ok, vamos a ver si puedo explotar el bug. Esto era uno de los... Esto... Este bugazo de Nemesis lo aprendí... Por... Al Cujune. De la caverna del gamer. No sabía de este bugazo. Y viendo un gameplay de él... Fue que lo pillé. ¡Ah! Precaución. Es que me confundo. ¡No! Arriba, Jill. Ah, cierto. Puedo hacer esto. Se me había olvidado poner el... Ok, sí me va a dar el tiro. Fue un pequeño poroto. Algo que no debía ser importante por casualidad de la vida. Y Capcom insistió mucho. Salió esta joya de primer... Para, hermano. ¿Se puede hacer eso? Uy, yo que me la pasaba sufriendo peleando con Nemesis en el RPD de forma limpia. Sí, son cacos. O sea, yo también sufría en el RPD. Sí, se puede hacer mientras te siga. ¡Ah! Vamos, Nemi, ven. ¡Au! Vamos. Perfecto. Además lo aprendiste la mala. Cuando jugaste el escenario de Nemi, no puedo hablar de esquinas y ahora se atora. Me pregunto si se habrá corregido en la torre del reloj para este mod. A ver, Chris. Hay tres. A ver, en la pelea aquí en el RPD. O sea, si tú te pones aquí. Si tú te pones aquí, en teoría Nemesis se atora en esta esquina. En teoría. Claro, es que yo nunca he podido explotar ese glitch. No, porque si no después no tengo... Aquí adentro hay munición para la pistola. Las lámparas anti-Nemesis... a ver... Bro, literal, ahora sé cómo vencer a Nemesis en todas las peleas. Esto era lo único que me jodía porque el ambiente era muy incómodo. ¿Quién es la muy Brad para no enfrentarse a Nemesis a mano armada y con hierba verde? Pero te digo, primera vez que llego tan seco. Claro, lo que pasa es que yo me puse a disparar. Ok. Perfecto.
Y claro, aquí se va a gastar la... Aquí voy a gastar la munición que tengo de pistola, porque están ahí zombies acá. ¿Rescatas algo del remake o crees que perdió más de lo que ganó? Lo que rescato del reimagining es que... O sea, casi no le hacen nada. Son cacos. Sí, las lámparas casi no le hacen nada. ¡Wow! ¡Eso casi nunca pasa! ¡Increíble! Ok, este está muerto. Este también. Ah, perfecto, aquí hay munición. Casi nunca pasa eso de la... De que el zombie... A ver, los zombies se pueden partir a la mitad en este juego. Pero casi nunca pasa. A ver, es Marvin Branagh, oficial de policía de la ciudad. No han corregido. Ok, no han corregido esta parte. 24 de septiembre. Existen documentos que informan sobre un robo en el edificio municipal antes del amanecer. Se dañó un reloj con perlas incrustadas en la puerta principal. Faltan dos de las 12 piedras que decoran la esfera del reloj. Debido a la falta de oficiales disponibles por el momento, no me queda otra elección que suspender la investigación del caso. Firmado Marvin Branagh. 26 de septiembre. Al leer el informe de la autopsia de un hombre de 42 años, dueño de un restaurante, he descubierto que tiene una de las piedras desaparecidas. Por lo visto, se refugió en el departamento de policía hacia las 10 a.m., donde le dispararon a muerte a los 10 minutos de haber desarrollado los síntomas. Puesto que la ciudad está actualmente bajo la ley marcial, nos vemos forzados a suspender este caso. En este momento, guardamos la piedra como prueba. ¡Hola, José y Alejandro! Sigue con ese error. Sí, Rasco, no sé qué canal reportes de Wesker. Es que sacó un video donde hablaba de Barry y su futuro en la saga. ¿Qué opinas del personaje y si es viable usarlo o dejar de lado? A ver, Barry merecía... Man, siempre me decepcionó que no pudiera salvar a Marvin en Resident Evil 2 y tenerlo de bro. Eso se extraña en la beta. Sí, Son Kaku, en la beta Marvin sobrevivía. Lo que pasa es que Soutaro... ¿cómo se llamaba el escritor de... de Resident Evil 2? Noburo Sugimura, que fue el escritor. 01. ¡Ajá! A la primera. ¡Ah! No tengo espacio. Noburo Sugimura le dijo a Camilla que había demasiados supervivientes. Que si quería hacer una buena historia de supervivencia, tenía que matar a varios. Y no se cortaron, porque Kendo muere al principio. Luego muere Marvin. Toma. ¿Quién más muere? Mueren agentes de Hong. Ah, qué bien, pero no tengo espacio. Ok, vamos a guardar esto. Es que Noburo Sugimura, ténganlo en cuenta, fue quien salvó el proyecto. Porque lo que estaban haciendo Camilla y Mikami no estaban quedando convencidos. Y si lo ponen a ver, estaba quedando feo el juego. Aunque la historia del 1.5 me encanta. Ah, Anne también muere, sí. Bueno, el caso contrario, Ada sobrevive. Porque Linda, que así se llamaba Ada en el 1.5, moría al principio. El problema es que no muere casi nadie relevante. Sí, ese es el problema. Ah, chicos, hablando de relevante, ya tengo ambas versiones de Code Verónica. Tengo la Dreamcast y tengo la versión HD de PlayStation 3. He logrado arrancar el emulador de PlayStation 3. Va espectacular.
Entonces, pero a ver, vamos a esperar porque ustedes votaron. Entonces el orden va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser Resident Evil 3. Después va a ser el Survivor. Y luego va a ser Resident Evil 2. Y ya recién después de eso, tocaría jugar el Code Verónica. Aunque las hierbas rojas están allá en la... En el pasillo donde está para la tarjeta de Jill. Fuck. Me traje la piedra y no tengo espacio. Tengo que volver a bajar. Ahora, chicos, estaba viendo los comentarios del... ¿Y el gordito? ¿Desapareció? Estaba viendo los comentarios de Code Verónica en el video que hice de la reseña. Y pana, en serio, la cantidad de gente que odia a Code Verónica es impresionante. Es increíble. A ver, allá arriba. Arriba hay munición de pistola, un spray, la ganzúa y lanzagranadas o la magnum. ¡Ah! Ah, no, ahí está el gordito. Lo que pasa es que había desaparecido estaba tapado por la estatua. Ah, qué bien. Este es el escritorio de Barry. Este es el escritorio de Wesker. Este es el de Chris. Este es el de Jill. Nunca me gustó el sistema de esquivar de este juego. Siempre me sale de pura forma aleatoria, pero cuando lo quiero hacer no me sale. Es que ese fue uno de los problemas que tuvo. No es de mis favoritos el Code, pero su banda sonora es hermosa. Lo manejo mejor el Darkseid Chronicle. ¡Sí! Ah, esto lo consideré ridículo, ¿no? O sea, Jill dice que no puede enviar a. Aquí está Carlos enviando el mensaje. Jill dice que no puede enviar ayuda. Pero luego vemos 2 días después. Perdón, al día siguiente. Que Claire, cuando llega al RPD, que le salta el fax, le llega un mensaje. Entonces, claro, si le llega ese mensaje, esto quiere decir que hay línea y Claire puede pedir ayuda, pero nunca lo hizo. Fax de la tienda de armas de Kendo. A los chicos de Stars, tengo buenas noticias para vosotros, de mi hermano Joe. Ha terminado la nueva pistola de uso oficial. Es la M92F Stars Special. Pero él la llama Filo de Samurai. O sea, Samurai Edge. Es la más equilibrada de las armas acostumbradas de Kendo. Joe dijo, si no le dais al objetivo con esto, tendréis que llevar un chupador en lugar de un arma en la pistolera. Si alguien aquí desde España, por favor, que me explique eso de chupador. Porque nunca supe qué era eso. Se repartirán los productos con los documentos, con la documentación apropiada. Estoy seguro de que os sorprenderá ver las excelentes piezas que utilizan para la M29F. Sé que querréis darle las gracias a la buena gente que lo ha desarrollado. Sinceramente, Robert Kendo, tienda de armas Kendo. Okay. Entonces, una conexión con el personaje de Resident Evil 2. En serio lo odian. En lo personal es mi favorito. Siento que es de los clásicos, el que mejor la tiene para el limbo entre la hermandad Claire y los enfermos Ashford. Es verdad. Pero a ver, lo que pasa con Code Verónica es que el guión está mal hecho. Oh, Dios. Aquí la idea es hacer que Nemi suba. ¡Ah! Uy. No, Bismarck, no sé, que no sé. Que necesito que dispare. No. Tengo que
curar. Es que necesito que dispare. No. No, 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 no. ¡No! ¡Ah! Necesitaba que disparaba. Y me saltó ese zombie de la nada. ¡Ah! ¡Ay! No guardé antes de la pelea. El que sí odia es Umbrella Chronicle. ¿Quién fue el chino que se le ocurrió la idea de contar con Tenebrae con la caída de Umbrella en un espino como si fuera de la nada? ¡Ah, Dios! Es que no quería gastar... Si lo de la radio es algo incoherente en la saga, pero como dices tú, algunas cosas no tienen sentido. Es verdad. Ya valimos. Sí. ¡Ah, menos mal! ¡Ah, tenía que haber guardado antes de la pelea! ¡Carajo! Pues son, la caída de Umbrella se detalló en Resident Evil 4 si usan la intro nomás. Es verdad. Toca volver a repetir esta pelea. ¡Carajo! Y espero que esta vez me salga bien. Ahora, qué raro, porque aquí tiene 900. Sí, Jin, hola, ¿cómo estás? Ya me recuperé. Pasé un susto del carajo. Vamos a tratar ahora de que... ¡Ah! Concentración. Disculpen chicos si no estoy leyendo los comentarios, lo que pasa es que ahorita estoy concentradito con Nemesis aquí. Ven Nemi, dame espacio. Por favor, en serio. ¡Ah! ¡Toma! ¡Perfecto! Se parece a la versión de GameCube. ¡Néstor! Ya lo dije, estoy utilizando... Esta versión de Resident Evil 3 Nemesis. Néstor, tienes que buscar tienes que buscar el juego base llamado... Ya te lo coloco. Tienes que buscar el juego así. Biohazard 3 Last Escape. Yo no tanto, pero es una explicación de 5 segundos. Entiendo que querían dar la vuelta a la página, pero incluso el arco interesante que deja al final de Code Verónica. Y todo por un arma que no usaremos. A ver. Yo te digo una cosa, Bismarck. Esta pistola es muy... la pistola, la Spyro.
es muy buena para cuando nos tocan amenazas hordas, pues cuando nos tocan hordas. ¿Por qué? Porque tiene mejor cadencia y tiene disparos críticos. Y antes de agarrar la ganzúa, voy a guardar para no cometer esa tontería otra vez. Y yo le metí un tiro a bocajarro y no se mató. Perfecto. Es que corra de la nada. Parece que se queda tranqui y de repente ¡pum! Es verdad. Pero el hombre cuenta la historia desde el punto de vista de Wesker y lo que llena algunos bocados argumentales lo hace interesante. Es verdad, Shane. O sea, a mí lo que me gusta de Umbrella Chronicles es eso. Pero claro, Umbrella Chronicles no es perfecto, también tiene sus errores. Un error lo vemos. ¡Epa! Un error lo vemos, por ejemplo, cuando muérete. A ver, vamos a buscar la piedra y luego la llave. Un error, por ejemplo, que vemos en Umbrella Chronicles es que no explica, o sea, Umbrella Chronicles trata de explicar los huecos argumentales de la franquicia. Ok, no explica cómo Rebecca llegó a la mansión. Para empezar, otro error que no explica es que no explica qué pasa con Billy. O sea, a mí me hubiera gustado. No, Chris, lo que pasa es que, claro, como este juego ya tiene su tiempito, entonces ya uno se sabe la contraseña. Ah, cierto, aquí hay un documento. Informe de David. De David. Me estoy volviendo loco, todavía no me creo que esto esté ocurriendo. Ayer perdimos a otro hombre, Meyer, uno de nuestros mejores francotiradores. Me vio presa de pánico cuando los zombies nos invadieron y regresó a salvarme. Pero cuando llegó la hora de saldar mi deuda, escapé. Todavía le oigo gritar mi nombre, todavía oigo los gritos por detrás, el sonido de la carne que se desgarra de los huesos. Estaba asustado, aterrorizado. Día 27. Continúo la lucha por la supervivencia. Acabé con varios zombies que consiguieron atravesar las barricadas. Me calmo con whisky y disparo mi Mossberg contra cualquier zombie. La escopeta es una amiga íntima. Con ella he convertido a muchos en abono. Hemos perdido a 13 hombres, como ayer. En 3 horas discutiremos trivialidades en la sala de reuniones. Una completa pérdida de tiempo. Cuando me acabe la botella, mi vieja Mossberg convertirá un último cuerpo en abono. Por fin, paz. Casi no puedo esperar. ¿Conoces tanto Resident Evil 3? ¿No te has aburrido de jugarlo? No, Omar. Este juego, después de Resident Evil 2, este es el que más uña le he echado. Me lo he pasado como 94 veces. Hoy ver si puedo hacer la 95. Chale, me tengo que ir a almorzar. Nos vemos al rato, gente. Y la neta, me gusta Hombre la Crónica, pero me cagan la historia, no se lo dejo claro. Lo bueno nunca te aburre. Yo quise saber qué pasó con Hong y Carlos después de sus participaciones. Eso también es verdad. Eso no lo explica. Ah, no, no he sacado la pieza de la pistola. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado un escenario de Billy. Me hubiera gustado. Lo que también me hubiera gustado es que, a ver, yo no jugué Resident Evil Remake cuando salió, no, que salió en marzo. Yo lo jugué después, aunque todavía no lo puedo agarrar. Yo jugué Resident Evil Remake después de haberme jugado el 0. 0, 5.
13, ok, tampoco es esta. 40, 11. ¿No? 43. Ahí está. Ya cambió la clave. Yo jugué Resident Evil Remake. Yo primero jugué Resident Evil 0 y Resident Evil Remake después. Y a mí que me hubiera encantado. Ok. Toma. ¿A dónde vas tú? Tú fuiste que me mató ahorita. En cierto. A ver, vamos a usar la llave. Y luego guardo. A mí, ajá, les digo, ¿qué me hubiera gustado a mí de... que en el remake? Vean, ahora están las hierbas aquí. Y eso me da una idea. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que ahora... como la versión de Sornex tiene el parche Gemini Classic Rebirth. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien, yo veo que alguien que dice, no, me pasé el juego en la versión de PC. Para, y quiero que evalúen mi tiempo. En la opción del juego, cuando abres el juego, se activa... ¿cómo se llama esto? Se activa, se despliega el menú del mod. Y entonces te sale la opción de elegir si quieres que siempre te salga el lanzagranadas y si quieres que siempre te salga, sea la misma combinación, ¿no? Con la cuestión de los relojes y todo eso. Entonces yo cuando son cuestiones así, no me fío mucho de los speedrunners de PC. Me puedo fiar de GameCube y de Play 1. Me puedo fiar de esos registros. Aunque yo sinceramente les digo, ok, antes de continuar con la idea, lo que les decía, ¿qué esperaba yo en el remake? Que apareciera el zombie de Billy. Me hubiese encantado. Aunque tengo espacio, perfecto. Ahí está. Aguardamos. A ver. Allá en la sala está hay balas para la pistola. Un spray. En serio, siempre escuché que el Resident Evil 3 era un calvario para sus speedrunners. Sí, Bismar. Lo que pasa es que en esta versión que yo tengo, por ejemplo, que me indica cuánta munición tengo, la vida y la vida de Nemesis, hay una opción que dice que te despliega. Si quieres que el lanzagranadas aparezca en la oficina de los Stars, si quieres que la combinación del puzzle de los relojes sea la misma, o sea, te habilita muchas cosas. Entonces yo por eso no me fío de la versión de cuando alguien hace un speedrun de la versión de PC, no me fío. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, cuando me tocara jugar con Rebeca, yo dije, Hey, you made it. Hey, Daniel Esteban, bienvenido a la wiki. Oh, qué susto, me pegó un susto por eso. A mí me hubiera encantado cuando estaba jugando con Rebeca en el remake. Ah, fuck. ¿Qué hay aquí? ¡Ah, miren! Lanzagranadas. Perfecto. Ok, como todavía no he agarrado la ganzúa, en teoría no se activa el evento de Némesis. Porque lo que activa Némesis
Es la transmisión de radio. A mí me hubiera encantado, de pana, verla. Verla, o sea, imagínense jugar con Rebecca en el remake para tratar de buscar el suero para Chris, ¿no? A tan solo imagínense eso. Y cuando llegas a la... Entonces en determinada parte de la mansión, cuando Rebecca está yendo por el mall principal, por el hall principal, de repente se abre la puerta, la entrada. Rebecca se asome y lo que aparece es Billy convertido en zombie. La parte más complicada del speedrun de este juego es cuando matas al gusano. Si lo puedes matar a la primera sin que se esconda, ganas mucho tiempo, al igual que la parte de Carlos en los cuadros. Jinx. Esto ya lo vimos, entonces no lo quiero ver otra vez. En la parte de Carlos, hay un truco en los cuadros, hay un truco. O sea, se resuelve mirando a la inversa en la habitación de al lado. Ok. Espero que esta vez se dé. Espero que esta vez sí, por favor. Es que necesito que él gaste su munición. ¡Au! Me asustó. Ok, le falta uno. Au. Ok, ya se le gastaron. Ahora abajo. GMCB, lo que pasa es que estoy tratando de que se le acaben la... a ver, si reimaginan el Resident Evil 1 y 0, ojalá que uno tenga más relevancia en vez de aparecer ya desvanecidos. No será más fácil trabar a Nemesis en la oficina. GMCB, estoy haciendo... Es la intención. Lo que pasa es que yo necesito que Nemesis quite lanzacohetes. Porque... ¿Qué pasa? Que estoy ahí metido, entonces soy un blanco fácil para que Nemesis me dé con el arma. Entonces por esa razón necesito que se quite eso. A ver, me voy a curar primero. Necesito también. Hola, Alfredo. Bienvenido. Necesito la herramienta de recarga. Ah, pero necesito quitarme. El problema es que solamente tengo. Piensa. A ver, vamos a hacer esto, ¿no? Me quito la bala de pistola. Yo he visto que muchos speedrunners no entran a la habitación de al lado, sino que prueban una de las combinaciones moviendo las cosas. Si atinan, siguen el speedrun. Si no, empiezan el juego otra vez. ¡Qué tontería! Hay un truco para resolver ese puzzle del cuadro en el hospital. Perfecto.
Uy. Entra. ¡Ay, Josurra! ¡Me esquivó! ¡No! ¡No te salga! ¡Entra, Jill! Perfecto. Perfecto. ¡Ah! Párate, Jill, párate. ¡Ah! Vamos, que falta poco, vamos, que falta poco. ¡Listo! Ahí está. Hola, en los Stars habían o en documentos se habló sobre otros equipos aparte de Alpha y Bravo, del Alpha y Bravo. No, JS. Solo hay dos equipos. Alpha y Bravo. Perfecto. Ahora me deshago de esto. También. ¿Cuánto le quita la granada de hielo a Némesis? Le quita bastante. Lo que pasa es que la granada de hielo hace daño. ¿Cómo decirlo? Se acumula el daño. O sea, le das con esa arma. Pero. O sea, le das, pero le sigues quitando vida. A mí lo que me gusta de esta arma es que... es más rápida. La otra tiene una cadencia un poco lenta. Aunque la mejor sin duda es la de los mercenarios. Es la mejor. Rash, suponiendo que se venga una reimaginación del Resident Evil 0, ¿qué le cambiarías al juego? A ver, ¿qué le cambiaría? Del 0. A ver, yo cambiaría la estructura del guión. Cambiaría, por ejemplo, que... por ejemplo, ay, yo quería leer el diario del mercenario. ¿Qué cambia? Por ejemplo, yo haría que... yo pondría dos finales. O sea, yo pondría... au. No empecemos, por favor. La parte de los monos. Bueno, sí, los monos también son demasiado necios. Pero yo pondría los dos finales. Yo pondría el final original, el que todos conocemos, y el final alternativo, donde Billy moría. Y por eso es que Rebecca... recuerden que en el Resident Evil original, Rebecca tenía una cinta roja
que se tornaba roja porque era la sangre de Billy. ¡Vamos! ¡Crítico! La cinta era blanca, pero se puso roja por la sangre de Billy. Entonces, a mí me encantaría ese final. ¿Qué también haría, por ejemplo, que Enrico no aparezca en los laboratorios? Yo pondría eso, yo agregaría eso. Porque que aparezca Enrico en los laboratorios cuando estamos con Rebeca, ya matamos, ya tumbamos a Nemesis dos veces. Hola, Heider. Sí, empecé temprano. Lo que pasa es que más tarde tengo que hacer una cosa y no podía hacer el directo en la noche. Gracias, ¿dónde están Nemesis y Carlos? Carlos, depende de dónde lo encuentre. A ver, yo voy a encontrar a Carlos en la... ¿cómo se llama esto? Voy a encontrar a Carlos en la sala de prensa, ¿verdad? Pero va a ser la única vez que no voy a pelear con él. Va a ser la única vez que no voy a pelear con Némesis. ¿Por qué? Porque la explosión lo noquea. Recuerden que hay tres sitios donde Némesis puede caer noqueado y te suelta el maletín. Uno es en el restaurante cuando explotas la cocina llena de gas. El segundo es la sala de prensa cuando te escondes y una puerta se derriba y esa explosión hace que Némesis caiga noqueado momentáneamente. Y luego está... Y luego está la parte de la torre del reloj, que es cuando... Que es cuando eliges usar el cable. A ver. ¡Que te mueras, carajo! ¿En serio? ¿Por eso tiene la cinta roja? ¡Sí! Eso iba a aparecer en la... eso estaba manejado en la beta de la Nintendo 64. A ver. Vamos a tirar esto porque después Jill no apunta donde tiene que apuntar. ¡No! ¡Quita! ¡Quita! A ver. Perfecto. No. Vean que el mod corrige. No hay un cuerpo aquí. El mod corrige eso. Ok, ahí está Carlos. Acá en teoría hay munición de pistola. No. Dejen acá adentro. Ok, no están aquí. Entonces están en la parte, en el departamento de prensa. Guía de la ciudad. Aquí había algo. No. Nada. Ok, tengo esto, lo voy a abrir. Pero de momento no voy a hacer uso de eso. Toma. ¿Es cuando usas la electricidad en lo de Némesis en la torre del reloj? Sí. Cuando usas la corriente, Némesis cae noqueado. ¡No! Quita. Y vean, Jill recarga más rápido con esta arma. ¡No! ¡Carajo!
Ahora que lo pienso, también había un detalle muy genial en la beta de Resident Evil 0, que es la mano de Kenneth. Es que... no, son cascos, no es de Kenneth, es de Edward. La mano que encuentra Joseph en la intro del Resident Evil del 96 era la de Edward. Kenneth es el que encontramos muerto en la mansión Spencer del primer juego. Ah, perdón. Ah, que seguía vivo. Que ya que hay munición de escopeta. A nivel oxidada. Todavía no la voy a usar. Lo que sí voy a dejar. Son fiambres, es difícil recordar cuál es cuál. Sí, es verdad. Otra cosa, ¿no? Un error que comete el Resident Evil 0 original es que... O sea, se supone que Edward fue atacado por los perros. Oye, tú tenías algo. Ahí está. Bala de pistola, perfecto. Vamos a buscar la piedra. Pero entonces Edward dice que en el bosque hay zombies. No hay zombies. Y si habían, serían los que estaban en el tren. La mano de Edward. En la mano es de Edward, en las afueras de Raccoon City, en el bosque. Kenneth, ¿dónde está? Sí, es eso, Giancarlo, ¿ah? ¿Eh? Ok, ya empiezo a tener munición porque no recordaba estar tan seco de balas en esta. Perfecto, vamos bien. Igual, esto es muy mío, pero si algún día hacen una peli de Resident Evil, una buena, me encantaría que le dieran personalidad a los Stark, que apenas vimos, así se sienten como un grupo que pesa su pérdida. Sí, lo que pasa es que en Apocalipsis aparecen los Stark, pero por estar. O sea, valga el juego de palabras, ¿no? Aparecen los Stars solamente allí para cumplir con la cuota de que, miren, respetamos el juego. Pero es que nada. O sea, nada de nada. De resto son puro relleno. ¿Tú tenías algo? No. Estas lámparas que ven aquí no son de mucha utilidad. Sinceramente les digo, no, en lo personal no ayudan mucho. Yo he visto que mucha gente dice, no, las lámparas anti-némesis. No, hermano, esas lámparas no ayudan en nada. Sí. Bueno, ahora voy a recibir vida a cascoporro, porque suelto un spray, aquí agarro un spray y... Esos no son los Stars, son un grupo de cosplay de Chris, que para colmo no usan ese diseño con ropa verde. Es verdad. Primer plano de un zombie. Esta foto siempre me dio risa. Explíquenme. ¿Quién fue la persona que tuvo los cajones o los ovarios? Porque aquí no se discrimina a nadie. Que le tomó una foto así de cerca a este zombie. Eso sí, la persona que lo hizo ya está muerto. O muerta. Salen esos perros zombies en la intro. Salen esos perros, pero dentro de la mansión Spencer... a ver, Giancarlo, en el 1 no hay polillas. Es en el 2. Pero te digo, o sea, en el... Ahora, otra cosa es que... Quisieron hacer la cuestión del bosque. Del helicóptero, o sea, quisieron hacer la conexión. Pero les quedó mal. Les quedó mal. Okay, aquí vemos a Carlos. Hey. Where am I? Relax, you're fine. ¿Qué pasa? Si hicieran un remake de Resident Evil 0, que me gustaría.
Glad to meet you, lady. Yo cambiaría el comienzo, porque no tiene sentido de que se investigue los asesinatos y se manda al equipo Bravo. ¿Qué pasa? ¿Para qué se van al bosque? El incidente fueron en una casa a la afuera de la ciudad. ¿Para qué los mandas al bosque? O sea, ¿qué iban a hacer? No tiene sentido. Ok. Nos escondemos. Ya que si nos escondemos, Nemesis queda inconsciente. ¡Boom! ¡Hola, gente! ¡Bienvenido! Ahí está. Corríjame si me equivoco, pero este debe ser el único juego en donde tenemos un pack de spray. Corríjame si me equivoco, pero este debe ser el único. Capaz que Wesker les dio información alterada. Entonces tienen que cambiar algo cuando hagan el remake de Resident Evil 0, porque no tiene sentido del bosque. Puede que eso es lo que puede que le diga San Paco, tiene razón. Que haya una pista en los bosques, pero, o sea, en el juego original no te lo explica muy bien. Look, we're just mercenaries, hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? Además, no tiene sentido. No time for talking. Este que think about it. Ellos salgan. Pues se supone que tú le haces un chequeo cuando despegas, cuando vas a hacer un despegue, tú haces un chequeo del helicóptero. ¿Qué iba a hacer yo? Ahí va a guardar la ganzúa. En ningún juego hay pack de 3 spray. Alfredo, lo estás viendo acá. Lo tengo yo en el inventario. Les digo, aparte de Resident Evil 3, creo yo que no hay otro juego. Juraría que no. Creo que sí. Bismarck, dime, porque yo no tengo idea. ¡Ah! Perfecto. ¿Cómo, qué onda del piloto de los alfas? ¿Cómo murió? Porque creo, Son Kaku, el piloto del equipo alfa era Brad. Muere por culpa de Nemesis. ¡Toma! ¡Toma! Buena. Claro, solo en Resident Evil 3 hay ese pack. Entonces todo el argumento de Billy Khan Cohen es puro random y suerte. Lo más cercano son las pastillas del 6. Ah, bueno, mira. ¡Toma! Perfecto. Ok, creo que Nemesis está arriba. Sí, el mamón está arriba. Los confundí. Son Kaku, en el remake se revela que ¿cómo se llamaba? Dooley. Se llamaba el helicóptero. Ok, Nemesis está arriba. Sí, está aquí. Ah, no, esto no es como... Yo pensé que esto era como el Lord of Necropolis, Que podía hacer explotar la... La cocina. Pero, ajá, te decía, lo de Dobley, él muere
por culpa de los perros. O sea, los perros lo matan a él. ¡Buah! Menos mal que este es el juego original y no el Lords of Necropolis, porque si esto fuese el Lords of Necropolis no me deja hacer el puzzle. ¡Adiós! Y listo, Nemesis desaparece. ¡Ah! Me hubiera traído la manivela. A ver. A ver, Dolly lo matan los perros. Eso se revela ya que Joss, en el remake, Joseph descubre el cuerpo. ¡Que te mueras, carajo! ¡Toma! Me encanta esta pistola. Esta pistola me encanta. ¿Tú estás vivo? No aguanta el hijo zurra. Siempre me pasa, confundo los nombres. Ok. Resident Evil 0, lo del bosque no tiene sentido tampoco por otras cosas. Sería más fácil, por ejemplo, en un tren o en un castillo abandonado. Eso sí tendría sentido, pero en el bosque es algo fuera de contexto. Giancarlo, si te refieres a lo que... que el equipo Bravo encuentre a lo del tren, ¿te refieres? Eso lo entiendo, pero no era algo que el piloto se le pasó full todo el rato en el aire o se quedó en tierra. Lo jugué hace meses y se me van algunos detalles. No, Son Kaku, el helicóptero del equipo Bravo. Toma, tú tenías algo, ¿verdad? Ahí está. Munición de escopeta. El helicóptero del equipo Bravo tiene una falla. Y se ven en la necesidad de que se quede mientras se está arreglando mientras el piloto arregla algunos desperfectos. Se van todos. Los únicos miembros del equipo Bravo que llegan a la mansión son Forrest y Kenneth, Richard y Rebecca. Son los únicos. Edward muere en el tren. Enrico muere en los túneles. Dooley muere en el helicóptero. Y no recuerdo quién era el otro. Hola, Leo Almada. Me alegra que te gusten los videos, me alegra. Ok. Ah, me había traído también el cable de la corriente. Oh, this looks bad. They're coming. Get ready. Fire. Fire. Stay together. Calm down. You're safe now. Y me siguen llegando comentarios del video de no. Del code no. Verónica. Come any closer. Ah, ¿en serio? No, ¿qué tanto se gasta Iron en sus fetiches raros como para no darle mantenimiento al equipo de sus fuerzas especiales? Lo que pasa es que Iron estaba comprado. So Jill, did you decide to help us out? Ah, cierto, no tengo el side pack. We should survive. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Sí, Enrico muere épicamente. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Richard. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. Siempre me dio esa pinta este tipo. Era un mercenario, pero era un buen tipo. Me dio toda una opción de salvarlo. No, desde el principio iba a morir, Son Kaku. En el guión del 3.5, la diferencia del 3.5 del 2.5 con el 3 son casi, a ver, es el final.
porque es casi lo mismo. Solo que, por ejemplo, en el 2.5 Jill moría al final del juego. En cambio, acá no muere. Acá se salva. En este escondió mejor que él era el malo de la película, no como otro que luego nos damos cuenta. Bueno, no estaban tan necesitadas como para tener un helicóptero y un lanzamisiles en él. ¿Por qué la intro? ¿Por qué en la intro de Resident Evil 1 Remake, cuando el equipo Alpha sobrevuela el bosque, ven el helicóptero del equipo Bravo estrellado? Bruno, porque Wesker saboteó el helicóptero. Entonces, en Resident Evil 0 tú ves el helicóptero, ellos dejan el helicóptero. Ellos bajan, Dooley se queda. Adiós, Bismarck, descansa. ¡Ah! La primera. En serio, me encanta esta pistola. Por si acaso, voy a revisar. No, aquí no puedo revisar, no puedo hacer nada porque no tengo la manivela. Ah, cierto, aquí era. Toma, 3x1. Perfecto. Pero igual me daba penita que Mijail le dieran chance de salvarlo. Porque, tipo, que si lo derrotabas a Nemesis en el tren, no se tiene que sacrificar. Bueno, hablando de derrotar a Nemesis, lo que no me gustaba de este juego era que no te decía que la pelea de Nemesis no era obligatoria. Sí, Leo. A muchos nos trae recuerdo. De hecho, este fue el primer Resident Evil que jugué. En plenas condiciones. Mira, me tienen harto ustedes. Fuera. A ver, yo iba a volver al departamento de prensa, a la sala de prensa. Es más, hubiera estado épico. Ey, que dejaré el directo, hay que hacer bulto. No, pero lo que les digo, te decía, Bruno, Wesker saboteó el helicóptero del equipo Bravo. Es lo que se ve en la intro de ese juego, se ve. Ellos quedan allí, Dooley se queda. Y bueno, que nos toca en el remake del 1 ver cómo encuentran el helicóptero. Ahora, te digo algo, ¿Resident Evil 3 en plenas condiciones de pandemia o no? ¿O no? Ah, salen perros acá. Pensé que salían cuervos. El primero fue el Command and Conquer. El segundo fue Rockman 4. Y el primer Resident Evil fue el Director Scott. 6 años tenía, ahora tengo 31. ¡Wow! Que no te olvides agarrar la manivela. Sí, lo que pasa es que quiero ver si está acá. Porque las balas de pistola no estaban en el. Las pólvoras de pistola no estaban en el restaurante. O sea, tiene que estar acá. Ajá, la doctoría, aquí está. ¡Ah! No tengo espacio. Ok, sé que están allí. El primero que vi y después jugué fue el 4. Porque mi papá lo jugaba. Me daba de miedo, pero me encantaba. Bueno, el 4 tiene su dosis de miedo. Pero ya el. A ver. Yo les pregunto, ¿qué parte del remake del 4 se puede decir que asusta? Porque sinceramente. A ver, estás con tensión, pero no con miedo. Ok, vamos a buscar primero la manivela. La herramienta de recarga. Luego
considera a los perros de cine clásico un chiste. Lo único medio peligroso del Zero son los del Zero y el remake. No, yo los considero molestos a los perros del 1. ¿Por qué? Porque son, si se han fijado, son los perros que más quitan daño de la trilogía original. Son los perros que más quitan daño. No asusta, pero es excelente remake. Ok. Por eso les digo, en el remake del 4, a ver, yo no es que me asusté, sino que simplemente no encontré ese, como que esa parte de susto. Uy, no, qué susto. Y comen muchas balas antes de caer. En los otros, con un tiro ya se quedan estuñados. Sí, en el remake, en el juego del 96, los perros aguantan bastante también. Esa es otra cosa. Claro, hagan de cuenta que estaban sobre la marcha haciendo el juego, entonces no tenían tantos problemas. Claro, Carlos sale porque no me tiré de la ventana en el departamento de prensa. Por lo tanto, es Nikolai el que va a aparecer en la sala de la muestra. A ver. Jill, what's wrong? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Los perros enfrentados a animales zombies del 1 original del 96 sí quitan daño, pero no sé si es lo mismo que los cuervos asesinos, porque también son animales. Giancarlo, lo que pasa es que la hitbox de los perros es un poco más complicada en el original. Ya eso después lo arreglaron a partir del 2. Hablando de remake, soy el único que le hubiera gustado el remake del 2 al estilo de Son Gaku, no eres el único. A mí me hubiese... Para mí este fue el primer Resident Evil que jugué. Me lo prestó un flaco que estaba enamorado de mí. Y de ahí me volví fanático de la saga. Me encanta cómo la música de tensión se va por hacer este puzzle. Perfecto. Ya, esta parte tiene sentido. No como el canon que dice que Nikolai es el que está en Staglia. A mí me hubiese gustado. De hecho, yo le preguntaba a un primo que era mayor que yo, le preguntaba cuándo van a hacer un nuevo juego del 2 como el 1, como el de GameCube. Y él me decía, bueno, hay que esperar. Si vende bien el 1, muy probable que saquen el 2. Pero claro, lo que pasa es que años después me di cuenta de que el 2 no entraba en planes para hacerle un juego en GameCube. Lo que hicieron fue un port. Porque el remake del 1 era la idea original que tenía Mikami. Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Bueno, Son Kaku, por ahí en internet hay un fangame de Resident Evil 2 que tiene los gráficos de Darkseid Chronicles pero la jugabilidad del clásico. Bueno, las agarro después. Ok, ahora voy acá. Busco las balas.
Ah, cierto, tengo que ir ahora al vamos a la planta eléctrica y es más, ahí hay más espacio para pelear. La gasolinera de Stagler sin Nikolai. Giancarlo, lo canon es que Nikolai aparezca. Porque así tendría sentido. Uy. No tenía las habilidades de Resident Evil. Además, creo que en parte de ese equipo se fue para el remake. Sí, ese mismo. Ellos mismos hicieron. Ah, pero ahora me queda sin espacio para. ¡Ah! Ahora me quedo sin espacio para estar. Para esa pólvora. Te decía Giancarlo que así tiene sentido. El canon dice que es Nikolai el que aparece en Stagler porque así tiene sentido la cinemática donde Jill sale corriendo. Sí. Oh, no. Tiene la jugabilidad del 4. Tiene la jugabilidad del 7. Y tiene la jugabilidad del clásico. O sea, tú podías alternar. Y estaba bien hecho. Me acuerdo que lo llegué a jugar en su día y estaba bien hecho. Ok, bueno, por si acaso me llevo. A ver, por si acaso me llevo esto. Por si acaso. Porque es muy probable que haya munición de escopeta en la fábrica. En la planta eléctrica, perdón. Ah, no, vamos a guardar. Porque ya viene ahora, ya viene la pelea. ¿Cómo pasa para que Nikolai salga en la gasolinera? Son Kaku, tienes que cuando conoces a Carlos en el departamento de prensa, tienes que tirarte por la ventana. Si no lo haces, Nikolai no aparece en Stagler. Y si mal no me equivoco, ya me corregirá alguien en el chat. Ya me corregirá alguien en el chat. Pero creo que también se daba si tú escapabas del sótano con Carlos cuando Nemesis rompía la tubería en el restaurante. Adiós. Au. Ahí viene. Procede a corregirlo épicamente. Listo, tú tenías munición, ¿verdad? Sí. Ahí está. Me voy para acá porque hay un detonante allí y no lo quiero arruinar. Lo quiero guardar para Nemesis. ¡No! Apunta bien, Jill. Pucho, ahora ando haciendo un reto de Resident Evil. Solo jugar con Nah, ni modo, toca volver a jugar Resident Evil 3 para comprobar eso. ¿Cuál juego sigue después de este? Agente, según ustedes, tocaría Resident Evil Survivor. Te mueras. Llámenme loco, pero yo siempre confundía a esta zombie con Claire. Yo siempre la confundía. Llámenme loco, pero me pasaba eso cuando estaba más pequeño. La red 9. Chicos, si supiera, yo no sé. A ver, llámenme blasfemo, pero no sé qué. Ajá, perfecto. No sé qué le ven a la red 9 de Resident Evil 4. A mí, sinceramente, la pistola no me gusta. Podría jugarlo igual hoy, como es corto. Ya tocaría mañana, agente. Tocaría mañana porque estoy haciendo tiempo
porque más tarde tengo que salir, entonces no me daría el tiro para poder jugarlo completo hoy. De todas maneras, el Survivor quiero, que no sé qué dicen ustedes, pero quiero hacer las tres rutas. Yo la confundía con ella, tiene el mismo vestido. En el Resident Evil Survival hay forma de ir por las tres rutas a la vez. No, Isaac. Una vez que tú... Por ejemplo, dependiendo por... En el Resident Evil 4 me gusta más la Punisher que la Red 9. Bueno, a mí me gusta la... yo tengo... A ver, mi forma de jugar... El 4, yo trato de pasármelo con la pistola original. O sea, claro, obviamente actualizándola. Ay. Uy. Otra vez. Ah, no, es rojo, 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 azul. Ok. Rojo, 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 azul. Ahí está. No está el fusible. Voy a agarrar aquí la Magnum mejor. La Magnum quita bastante. Recuerda haber visto unas partes donde se ponen tarjetas, pero nunca se hallaron a sacar la tarjeta. ¿Sabes si hay tarjetas especiales que desbloquean algo de ese juego? No, Isaac. El juego es muy lineal. El juego es muy lineal y mientras vas avanzando aparecen los objetos. O sea, si tú lo usas, listo. La tarjeta que tú dices es una tarjeta roja. Creo que es la única tarjeta que aparece en el juego. No me acuerdo ahorita exactamente, pero creo que es la única que aparece. Ok, ese disparo tuvo que haber matado a Jill. Aunque necesito que se le acabe la munición. Perfecto, van dos. ¡Ah! Tres. Cuatro. Dijo zurra. Vamos, dispara. Cinco. Seis. Au. Ok. Y yo me curo ahora. Au. Au. Ok. Scopet. Epa, me había encerrado el muérgano. Au. Y me curo. Lograr distancia. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Es que no activé el botón. Párate, Jill, párate. Listo. Ya está. Perfecto, tenemos las partes de la... Ya tenemos la parte de la... escopeta. ¡Upa! Pero bueno. Recuerdo haber visto en Resident Evil unas partes... Ajá, esto ya lo he leído. Hubiera sido genial que el protagonista de Resident Evil 3 Neves sea Regina de Dino Crisis o Ali de la película de Resident Evil. No, Giancarlo, la película no existía. Hey, you made en ese momento. ¡Hey, Javi SS! Bienvenido a la wiki. Man, cómo me cambió la forma de pelear con Nemesis cuando descubrí que solo pega con un brazo. Aunque igual lo considero la forma más difícil de pelear. La 2, mucho más predecible y fácil. Sí, la 2 con que agarres distancia...
La tienes hecha. Ok, como ya peleé con Nemesis aquí, entonces ya no me va a salir, ya no me va a salir en el callejón de la manguera. Que para allá vamos ahora. Vamos a poner la manguera. Pues esto no vale la pena matar a los bichos. Los bichos desaparecen cuando Nemesis aparece en la sala, en la fábrica, en la planta eléctrica, desaparecen. En teoría era Nico, era Mikhail, Nikolai, perdón. Mikhail no puede ser. Y yo, muérete. Y necesito balas de pistola urgente. Perfecto. Qué bien, granadas. Necesito hacer granadas. O sea, Alice perfectamente pudo ser canon y funcional en los juegos. La primera peli parece un spin-off. Y se podría decir que sus poderes podría ser una rival de Wesker revivido. Lo que pasa es que, a ver, Son Kaku. El problema con Alice es que vamos a estar claro, Alice está basada en Alexia. Entonces, quisieron poner así como que con los poderes psíquicos y todo eso. Porque recuerden que Alexia es la que tiene esos poderes en los juegos. Ok, guardo esto. Resident Evil 2 y Resident Evil 3. ¿Cuál de las dos se consideran canon en la trilogía? ¿O el canon de la historia? Porque se sitúa meses después de los acontecimientos de la mansión Spencer. Giancarlos. Los dos se consideran canon. Lo que pasa es que la primera parte de Resident Evil 3, es decir, desde que empieza hasta la pelea en la torre del reloj, ocurre el 28 de septiembre. La intro ocurre el 27 de septiembre. O sea, la intro ocurre el 27 de septiembre, ¿no? Cuando Jill escapa del complejo del departamento es la madrugada del 28. Entonces, sí, GMSB, voy a buscar a la pólvora. Me hace falta. Es que necesito hacer granadas congelantes. Y listo. Adiós. Entonces, ¿qué les decía? Ok. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Y yo se me olvidó que estaba de qué estaba hablando. Ayuda. Alice está basada en Alexia Ashford de la de Code Veronica X. Este zombie, aunque se escuchan los pasos, no está completo. Ese zombie solamente aparece la mitad del torso. Au. Ese zombie solamente aparece la mitad del torso cuando rompes la cámara. Au. Hijo zurra, me dolió. Estaba hablando y me interrumpiste. Por aquí hay munición, ¿no? No. ¡Ah! Me confundo con el Lord of Necropolis. ¿What? Con razón no la usaron en las pelis. Igual yo hablaba de Alice, de la primera peli. La que era OP, tampoco era una de esas super... A ver, es un cálculo. Lo que pasa es que
ten en cuenta de que la película salió en 2002. Entonces, ¿qué base usaron para esa película? Usaron la mansión del Resident Evil 1, al Licker del Resident Evil 2, el tren también del Resident Evil 2, Alice del Resident Evil, o sea, sale de Alexia. Pero de Resident Evil 3 casi no usaron nada. De hecho, lo único de Resident Evil 3 que le hacen guiño es al final, cuando Isaacs dice que lleven a Matt al proyecto Nemesis. Que ahora te digo yo, me parece absurdo que en 13 horas Matt, porque recuerden que del Resident Evil 1 al Resident Evil 2 solo hay 3 horas de diferencia, no días. Ok, no es Adravil. Al diablo, ¿cuál es la clave? Cintia, ayúdame. Sí, los acontecimientos de pasan. Subspring, ok. Hola, Cintia. Sí, los acontecimientos. Ajá, ok. Y también dicen que le dio. Sí, en el cuando Jill se está cuando enfoca. Cuando se estrella el camión con Angela, ¿verdad? Hay un fade out en negro y luego aparecen los textos que dicen 13 horas después. Y mientras Jill se está vistiendo, en un recorte de periódico pegado en la pared, dice que Jill quedó suspendida porque estaba mentalmente afectada por la muerte de su compañero Leon Kennedy. Por eso es que no tenía sentido que el guión aparezca en Resident Evil 5. Uy. Ahí hubo un problema. Ajá, perfecto. Tengo. ¡Fuck! Ah, bueno, puedo hacer balas de pistola. Para tener más o menos. Munición especial, no. ¡No! Ah, bueno. Perfecto. Ya después hago. En serio, pensé que eran más horas. Igual hace años miré esa peli. Ni me acuerdo casi nada. No, te digo, Son Kaku, que. Sí, Giancarlo, se llama Cynthia. Así sale escrito. En el borrador beta de Resident Evil 2.5. De hecho, Cynthia la íbamos a ver en. La íbamos a salvar en el hospital. De hecho, salvarla cambiaba el final. O sea, originalmente iban a haber dos finales. ¡Ah! Demasiado arriesgado. Originalmente. Debería jugar al Gun Survivor. Ese juego también está chido a pesar de los gráficos. Dark. Yo puse una. Yo pregunté en la pestaña de comunidad y ustedes votaron. Primero viene Resident Evil 3, luego viene el Survivor, ¿verdad? Y después viene Resident Evil 2. Y ya después del 2, para acabar con los directos, o sea, para hacer el. Para que ver si me da tiempo. Para ver si me da el tiro. Jugaremos al mod navideño de Resident Evil 2. Vamos a buscar la munición. ¡Ay, zombies aquí! Yo quería los cuervos. No. ¡Ah!
No, no quiero otra vez tener problemas. Perfecto. Muérete. Aunque ahora que lo pienso, creo que es la única vez que Leon y Jill se conocen cara a cara. O sea, o siquiera se dicen que se conocen. Es triste que solo sean en la peli. A ver, Son Kako, tienes Dead Island. Que te mueras, carajo. Ay, había uno ahí arriba. Listo. A ver. El mod navideño de Resident Evil 2. Los personajes y los enemigos son de modo navideño. Se disfrazan para las fiestas decembrinas de Navidad, Acción de Gracias y fin de año. Bueno, te digo, no lo he visto. Solamente lo he visto por capturas. No lo he visto. Ah, ¿cómo se llama esto? No he visto un gameplay. Solo he visto capturas. Ah, cierto, que esa cosa existe. Perdón, ando muy atrasado con muchas cosas de Resident Evil. Ah, está la chica. Que por más que vayas, por más que intentes, no puedes salvar a la chica. La chica muere. ¡Ah, atrevido! A ver, voy a hacer espacio en el inventario porque no tengo nada de espacio. Oh, oh, no tengo balas. Perfecto. Esa chica es la que todos deseamos en Ashley, verla morirse, aún así poder continuar el juego. Bueno, no, lo que pasa es que te cargas el argumento de Resident Evil 4, porque el argumento es salvarla. De hecho, Ashley solo aparece mencionada, solo aparece físicamente, aparece en Resident Evil 4, en el remake. Y también aparece, pero a modo de cameo, pues, en Resident Evil Infinite Darkness. A ver, vamos a crear pólvora, granada congelante. Lo que se sabe es que esa chica no es la hija de Darío. En teoría no es su hija. No, no, Giancarlo, no es la hija. Ya, pero creo que más de uno disfrutaríamos de esa opción. No, claro. La puedes ver, la puedes dejarla morir. El problema es que pierdes la partida. Ese es el problema. Venga. Murió Darío, F por Darío. Sí, se estaban dando un bidón los zombies. Había mucha carne ahí. ¡Ah, en serio! Ok, aquí no hay nada. Vámonos. Ok. Ahora viene la pelea del gusano. Ah, cierto. Antes viene la pelea de Némesis. Sobre todo en el Waterworld, donde más la odio. Es un estorbo. Waterhold. ¡Ah! ¡Quiere escaparme! Supongo que a Darío le dio hambre. Salió y se lo tragaron los zombies. Ah, lo más probable. Hola, perrito. Solo estoy de paso.
Ole. Perfecto. Vamos bien. Son cacos, sí, las hice, aquí están. Granadas congelantes. Aunque te digo, las únicas veces que se necesitan usarlas son en esta pelea y en la parte de la pelea de ácido, de la sala del ácido. Son las únicas veces que yo por lo menos las uso. Porque te digo que no. En la torre del reloj hay un bug que puedes aprovechar para derribar a Némesis fácilmente, sin que te quite tanta vida. Ok, me quito esto. Meto un spray y me llevo una hierbagia. Combino. Lanzagranadas, ¿dónde está? Otra cosa, yo no me molesto en hacer. O sea. Ah, ya me consta. Siempre las uso porque si no, daría mucho. Sí, 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 es verdad. Ok, tenemos la. Que me voy a curar. Ya cuando esté cerca, ahí es que guardo. Ah, ¿para dónde voy yo? Para acá. Ah, en serio. Yo es que ya los juegos clásicos no los puedo jugar. Yo estoy jugando con teclado y yo es que los juegos clásicos ya no los puedo jugar en control. No me hallo. Cuervos. ¿Quién diría que el código que aparece en el bus era de la... O sea, era un recordatorio para Masami Ueda, que era el... Ah, justamente, que era el compositor. Era un recordatorio que le pusieron de qué pieza iba a sonar en esa parte. Sí, es que es verdad, eso es lo que conecta. Que salgan perros no tiene sentido. Todavía no. Era un script. Adiós. Adiós. Ah, cierto, se me olvida que en la sala de prensa hay una pólvora de pistola. Ok, voy allá. Voy a guardar. Pero sí, voy a buscar esa pólvora porque me va a hacer falta. Ah, otra cosa que se me había olvidado decirles, chicos. Sí, ok, tengo el espacio. Con respecto a lo del directo de Code Verónica, ya hice el overlay. Porque, ¿qué pasa? Que el emulador de Dreamcast, el Red Dream, lo configuré para pantalla ancha, ¿no? Entonces, claro, este overlay que están viendo ahorita va a cambiar cuando toque hacer ese juego. Y si todo sale bien, ya para ese juego, ya tendría lista la cámara y el mando, porque les pregunté a ustedes y ustedes me dijeron que un mando de Xbox sí funcionaba
para PC. No quería comprarme uno genérico, entonces ya pedí. Y si todo sale bien, ya Code Verónica lo estoy jugando con... Por lo menos el de Dreamcast lo estoy jugando con... Voy a ver si puedo ambos, el de Dreamcast y el HD, los puedo jugar con el mando. Pues ya los pedí. Acá era una pregunta random. Pareja favorita de Resident Evil, aunque no sé qué pasará. Yo soy del Team Claire Leon. Se me hacen muy ternos juntos con el M Chris y el linaje de Redfield. No, son Kaku. Estoy en contra de esa pareja. En el remake no me gustó esa inclinación que estaba haciendo que hicieron allí. Ay, me he asustado. Pensé que no había agarrado el fusible. Ok. Una de las cosas que me gustó del remake del 4 fue que desarrollaron más al personaje de Luis, que trabajó por Umbrella y hasta estuvo involucrado en la creación de Nemesis. Bueno, Rosemary, y supieras que yo todavía sigo sin... A mí todavía me sigue sin gustar esa idea de que Luis haya trabajado para Umbrella. Pero bueno. Cada quien tiene sus gustos. Ahora, eso sí. Ustedes sabían que el guiño de la foto... Ustedes sabían a qué juego hace referencia la foto de Luis con el equipo de... Del de... En el Resident Evil 4 lo mataron muy rápido. Sí. Sobrevive más tiempo en el remake, ajá. Son cacos, si supieras que... ¿Dónde fue que yo lo leí? Pero decía que... Claire dejó de visitar a Sherry y Sherry estaba molesta con Claire. No recuerdo dónde lo leí. Ya empezamos. Levántate, Jill. A ver, en las escaleras. Oh, no está corriendo. Au. Poca broma, ¿eh? Lo que quita la munición de lanzagranadas congelante. Poca broma. En serio, poca broma. Mamita. Lo que quita. Adiós, Dark. Gracias por pasarte. Espero que te gusten los videos. Me alegro. A ver, me voy a curar. Porque ahora viene el gusano. Aunque el gusano no hace falta pelear. No, te digo, Sokako, pero no me acuerdo dónde fue que lo vi. No me acuerdo dónde fue que lo leí. Pero que es así. Que Claire y Sherry... Que Claire visitaba a Sherry más a menudo. Pero llegó un punto en el que Claire dejó de visitar a Sherry. Y entonces... ahí se molestó. Claro, en el 6... Te ponen que claro, Sherry está agradecida con ambos porque... lo salvaron más. Sí, estoy viendo, Giancarlo, que lanzagranada. Vieron que seguía bajando la barra de vida de Nemesis conforme le iba disparando. O sea, mientras hacía recarga, se iba bajando todavía la vida. Chris, no importa. La familia es lo primero. Perfecto. Y listo, se acabó el gusano. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay por qué perder tanto tiempo peleando con él.
Eso nos enseñó Torero. ¿Torero? En Resident Evil 6, Sherry hablaba con Jake y decía que las personas que le salvaron a Cleo y Claire le hizo un cameo especial a Claire. ¿Sabes, Giancarlos? Hay un quien le hace un cameo a Claire en el... en Resident Evil 6 es Elena. Si te fijas, el traje que tiene en Resident Evil 6 cuando ya está en la parte de China. Se parece al que usa Claire en Resident Evil 2 original. Toretto. Ah, ya. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Perfecto. Ya vamos para la torre del reloj. It's looking good. Pero todavía nadie ha adivinado. Todavía nadie ha adivinado. Sí, es eso que estoy diciendo, Giancarlo. Pero todavía nadie ha adivinado a qué juego hace guiño la foto de Luis en el remake del 4, donde está con el grupo de científicos. Jill, get out of the cable car now. Mikhail, wait, don't. Get out of here. Hurry. Me hubiera gustado que Claire apareciera en Resident Evil 6, que fuera compañera de... No, Rosemary, lo que pasa es que Resident Evil Revelation 2 se estaba desarrollando, entonces ya Claire había sido seleccionada para aparecer en ese juego. Por lo tanto, ten en cuenta que la parte de China ocurre en el epílogo del Resident Evil Revelation 2. No, the brakes are out. No, no hace guiño al 1 y tampoco al 0. No, a ninguno de esos dos. Tampoco le hace un guiño a la foto del remake del 1, Dart. ¡Ah! Usa el freno de emergencia. Entonces, ¿cómo que Luis conocía de hace años a Wesker en esos inicios de Umbrella? Tampoco, Giancarlo. Luis nunca lo conoció. Hola, Freddy. Ya mucho mejor. Hola, de Alonso. Este plano siempre me encanta. Me encanta cada vez que lo veo. Lo que no me gusta son los cuervos. ¡Aléjense de mí! Perfecto. Traten de adivinar. Ah, qué bien. Es un guiño en la foto que me... Ah, fuck, no tengo espacio. Sí, Nemi está en casa. A ver, esta escopeta ya no la voy a usar. Esto los voy a guardar después. Esto también. Ah, no, sí, tengo que usar granadas congelantes cuando peleé con Nemesis, ya cuando Jill esté recuperada. No me acordaba de eso. Es un más ganando de Wesker. Se me hace tan chistoso que sus hijos se tiraran onda. Me gustaría pensar que desde el infierno Birkin amenaza a Wesker con Jake, que no le haga cosas raras a Sherry. Es la versión Ultra HD. Si te refieres a este juego, estoy usando un mod HD para los escenarios y un mod HD para los personajes.
Y le puse un parche que pone el juego en inglés y después otro parche que pone el juego en español. Porque originalmente esta versión es la Source Next, que es japonesa. Perfecto. Lanzagranadas lo quito. No me va a hacer falta. La escopeta la voy a gastar. La gasto para... Lo que nunca entendí es cómo rayos Wesker tuvo un hijo. Rosemary, eso se explica en un archivo que fue de creo que es de Resident Evil 6 el archivo. Wesker fue asesor del ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, mientras Wesker estuvo acompañando al ejército en misiones, conoció a una mujer y de ahí fue que concebió a Jake. Recuerden que Jake tiene 20, eso fue en el 92. Recuerden que Jake tiene 20 en Resident Evil 6. Es el menor de todos los personajes. Los personajes masculinos es el menor. Y Elena es la menor de todos los personajes femeninos en Resident Evil 6. A ver. Sí. Ya vienen estos zombies de acá. Bueno, no, son Paco. Nemesis es francés. Recuerda eso. ¡Ah! ¡Muérete! Pues que andaba abajo, ni dudo que haya sido por amor. Ah, no. Me imagino, no sé. Un arranque. Un hombre tiene necesidades, entonces conoció a una mujer. Pero bueno, eso fue lo que pasó. No, Alonso. Resident Evil 2 ya tiene 12 años. En Resident Evil 6 ella tiene 15 años, tiene 27. Elena tiene 25. So that's it then, huh? You're giving up? No. De colágeno. I can't handle it. Esta versión de Carlos me parece más realista. Ok, perfecto. Aquí hay granada explosiva. Dante y Virgil no son tan diferentes en ese aspecto. Es verdad. Ok, lanzaminas. Es muy útil. Sherry parece más joven que Elena. Parece, pero no es. Elena es la menor de los tres personajes femeninos que aparecen en el juego. Es la menor. Ok, son arañas. Perfecto. ¡Au! Tiene 27... A ver, Sherry cambia de edad. Porque Sherry, en 2012... A esta parte no hace falta llegar. Porque ahí van a salir zombies. Entonces no quiero gastar munición. Bueno, sí, ya. Saquemos la escopeta. Ya cumplió su función. Ah, Wesker y... Ok. Man, la piba se cuida demasiado bien entonces. El virus G es mejor que el Botox. Bueno. A ver, Sonkaku. Lo mismo dicen de Jill. Yo no me como... A ver, yo... ¿Munición qué? Ah, se había bugueado el... Toma. Se había bugueado el... Igual que Jill, ella tampoco envejece. Rosemary, eso es otra cosa que a mí no me gustó. Que ahora Jill no envejezca. Porque supuestamente el virus la mantiene. Uy, 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 aquí hay fallos de bug. Ese bugazo.
¿Y has probado el emulador de Play 2? Ya lo probé, de hecho estoy jugando ahorita Shadow Heart 2. Ya me pasé el primero. Pero estoy viendo a gente que es muy diferente lo que se necesita para hacer el de Outbreak File 2. Aunque chicos, estoy jugando como... No creo que ya me dé tiempo para este año, sino ya lo dejaría para enero. No sé qué dicen ustedes. Pero a mí me gustaría... Es una idea que tengo. Echarle una partidita del Outbreak, tanto el 1 como el 2, online, ¿verdad? Pero también no sé qué opinan de ustedes. No sé qué opinan ustedes. Jugar así una partidita de Among Us sería chévere. Es el de amarillo, amarillo, plátano, el que pasó. Puede ser. A ver, ya me mudé. Pero ya les paso la foto y les indico una cuestión de sorpresa. Estuve jugando el Resident Evil 3 y se me hace muy difícil. A ver, al principio cuesta. Al principio cuesta de Alonso. Al principio cuesta, pero ya luego le agarras el truco y te lo pasas en un refilón. Si acaso, Alonso, se te hace muy complicado, en el canal tengo dos gameplay y dos directos del mod, por si acaso te atoras en alguna parte. Ok, no. Trabajo. Ok, esto siempre es el mismo. O sea, el puzzle aquí siempre es el mismo. Me acuerdo que en la primera... Yo tuve la primera versión de Resident Evil, entonces, de Resident Evil 3. En la primera versión, este puzzle era aleatorio. La música cambiaba. Lo que pasa es que a Capcom le llegaron así como que el feedback de los usuarios y les dijeron: hey, pero ¿y si las personas que son sordas quieren jugar, ¿cómo hacen? Entonces por eso Capcom decidió a partir de la versión 1.1, que es esta que estoy jugando. El puzzle siempre es el mismo. Utiliza el cable. Más vida. Sí, podemos jugar a Among Us. Ahorita déjenme estudiar con la cuestión del Discord, porque quiero hacer un porque agente creo que fuiste tú el que me dijo, ¿no?, que con Discord aquí sáquenme de una duda, agente, si fuiste tú el que me lo dijo. Con Discord podemos hablar mientras está, o sea, yo puedo minimizar la ventana. Se puede minimizar. No, porque después no tengo espacio para el... Quítate. No me vas a envenenar. Se puede... O tengo que tener abierto el Discord para hablar. Se puede minimizar Discord sin problemas. Ok, perfecto. Sí, porque ahorita estoy estudiando cómo crear el server para poder tenerlo listo. Hago el server y ahí les indico. Esta no es. Ahí les estaría indicando cuándo podríamos jugar.
Porque es lo que estoy tratando, ¿no? Y recuerda cambiarle la IP a emulador. Sí, estoy estudiando eso, agente. Estoy estudiando ahorita, estoy estudiando eso para poder tener otro libro. Ok, esta tampoco es la combinación. Vamos a quitar esta. Algo que admiro de las puertas de Resident Evil. Estos no le temen a las arañas gigantes. Si fuera yo con la lanofibia que tengo, me desmayo en segundos. ¡Fua! El cadáver que tiene el mercenario se parece un poco a Claire. No. Ni se parece. Se parece más bien a la chica que salvamos. Que, bueno, a la chica que muere al principio en la ciudad. Se parece más bien. En el Discord es cosa que hacer doble pantalla y nos mutea cuando estamos jugando y nos desmutea cuando tengamos que discutir. Claro, con el Among Us sí. Ahora te digo, en el agente, en el... O sea, sí es... Porque, a ver, es que trato de ver cómo es el sistemita, ¿no? Pero en el... O sea, tiene ropa rosa. Pues no le encuentro el parecido, Gaku. Ahí está. Perfecto. Cuando se haga la partida del Outbreak. O sea, ¿se puede hablar mientras se juega? ¿O es solamente ya antes de empezar el nivel? No sé, por la experiencia. Me da risa esta parte cuando que Jill no... Como Jill no puede mover la campana, la patea en frustración. Sí, el puzzle de la... El puzzle de los... ¿Cómo se llama esto? El puzzle de los relojes es odioso. Aquí no había nada, ¿verdad? Ah, cinta, pero... Que ya voy a guardar, por cierto. Ya viene la pelea. Vean, las arañas desaparecen. Sí, con el Discord. O sea, yo pregunto si se puede... O sea, se puede hablar... Mientras se juega. Es lo que pregunto, o sea... Ok, a ver, nunca... O sea, la última vez que yo jugué en online fue... El File 2. Pero eso fue 2005, por ahí. 2005 que fue cuando lo jugué. Como escuché bien... Bugar Resident Evil Outbreak Online. Sí, Alonso, es una idea que me están planteando. A ver, me gustaría, pero estoy viendo que la configuración, o sea, no sería nada malo si tan solo no fuera tan lento. El peor es el de la planta muerta. Ah, ya, Sonkaku. Sí, ya sé cuál te refieres tú. Te refieres a la muestra de agua. A ver, vamos a guardar. Pero antes vamos a poner esto. Y se puede jugar y hablar al mismo tiempo mientras juegas, Rash. Por eso en el Discord nos metemos en una llamada antes de jugar. No, no, pero a ver, yo les pregunto, a ver, no, creo que no me estoy sabiendo explicar. Es mejor jugar hablando el Outbreak. Es mejor así. Es lo que pregunto, o sea, porque cuando yo jugaba online en la Play 2, claro, estaba yo solo en mi casa. Bueno, en casa de mis padres. Y entonces, claro, no tenía nadie al lado. Entonces solamente nos comunicábamos con los mensajes de los personajes. Ok, vamos por Nemi. Sí, mejor así nos coordinamos y pedimos ayuda. Ojo, no llevas el lanzamina. Sí lo llevo, Alonso, que lo tengo equipado.
Ay, Outbreak, recuerdo cuando lo traté de jugar después de jugar Code Verónica. Estaba en plan, ja, ya soy un maestro en los re clásicos, puedo con esto fácil. No duré ni una hora antes de ver la realidad. Sí, a ver, Outbreak son los últimos de la jugabilidad clásica. Son los últimos. Pero no son fáciles. El que te diga que es fácil te está mintiendo. Lo peor que le pasó a Fall 2 fue competir contra Halo 2. Bueno, en parte sí. Stars. Uma. Jill. Esta es la única vez en la trilogía clásica que vemos a un personaje que se infecta, porque ya a partir del 4 todo el mundo se infecta. Es que es difícil, más que nada porque estaba hecho para el cooperativo. Eso es verdad. Yo siempre saco esta escena porque primero me encanta, segundo es más útil porque Carlos le rompe el lanzacohetes a Nemesis. Entonces es mejor así. Perfecto. Ven, Nemi, persígueme. Vean que Nemesis se queda atorado allí. No. ¿Soy yo o quita menos esta escopeta? O sea, técnicamente Leon también le pasa eso en Gaiden. Sí, pero Gaiden dejó de ser canon. A ver, cuando salió Dead Aim, Gaiden dejó de ser canon. Ah. Aunque también le voy a hacer reseña a Gaiden. ¡Listo! Eso es lo que hay que hacer para pelear contra Nemesis aquí. O sea, yo le veo como un equilibrio. Te saltas, te la tienes que apañar tú solo con Nemesis full de todo. Pero Carlos te da balas congelantes para enfrentarlo. Sonkaku, eso es cuando tú eliges saltar del teleférico. Te encuentras a Carlos en la biblioteca y él te da munición. Jill. Hey, don't die on me. La icónica pelea en la torre del reloj, que por contexto es bien épica. Jill, cuando creyó escapar y sin Jill. Posibilidad de huir frente a la criatura. Wow, eso dio pena por parte de Nemesis. Sí, es que, a ver. Este es el... Corríjame si me equivoco, pero esta es la última vez que Nemesis se buguea. Esta es la última vez. Por Dios, Jill, estoy en directo. Carlos. Y a partir de aquí empieza Resident Evil 2. No, ya Resident Evil 2 empezó y terminó. Ya a estas alturas ya Resident Evil 2 terminó. Si saltas del teleférico te da un método de daño. Te da un método de dañar más a Nemi, pero tienes que la pelea más compleja. Sí, es así. Que estás muerta por dentro, Jill, como todos nosotros. Whatever you do, don't let that virus beat you. Lo que más me da risa de Resident Evil 3 son los gritos de Jill y los sonidos. Sí, es verdad. Don't hesitate. I want your word that you'll kill me.
De hecho, ¿cómo pones arriba de pantalla que se vea la munición y la vida? Es con el parche Classic Rebirth de Alonso. Oh no, lo visitó Andrés. Vamos a guardar. Ah. Vamos a quitarnos el... Ya guardé, vamos a... Ok. Suena la musiquita que no tiene que sonar, pero bueno. Ok, esto no vale la pena matarnos, porque después desaparecen. ¡Au! Menos mal. Y aquí no hay arañas. Perfecto. Tenemos spray para Carlos. ¡Ah! ¡Cómo odiaba a estos bichos! ¡Au! Vengan, zombinos, vengan. Perfecto. Man, la verdad, no me gusta la pelea de Carlos contra Nemesis, pero Dios, se siente tan bien ganarle con Carlos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, según me dijeron muchos de ustedes, si te tardas mucho en la pelea, si tardas mucho en jugar, si te tardas mucho, Nemesis se va a hartar de ti y va a ir por Jill. ¿En qué dificultad jugar el Outbreak? Es normal. Bueno, es normal. Para que todos podamos pasar un buen rato ahí. Ok, otro spray. ¿Sabes si hay algún modo o algo para que tus disparos quiten más vidas o más posibilidades de ser crítico o reventar la cabeza? Hay un mod. Por ahorita no me acuerdo cómo. No me acuerdo el nombre. Pero abres un programa y entonces tienes la opción de un tiro, o sea, que los enemigos mueran de un tiro, independientemente del arma que tengas. Si es la pistola, yo lo que suelo hacer es esquivar más que eliminar a los zombies de esa zona. Por alguna razón, ahí tengo un buen pulso para moverme. Ok, seré su guía. Sí, agente, porque te digo yo solamente me acuerdo perfectamente de Outbreak, o sea, el primer escenario. Del 1 me acuerdo de Outbreak, muy bien. Y del File 2 me acuerdo es del Desperate Time. O sea, eso no es así. Se aburre si te alejas mucho porque aún tiene en mente la idea de vivir allí. Después de todo, Carlos es alguien que se cruza con un objetivo. Bueno, es verdad también eso. Todavía, ey, ya pasó un buen rato, pero todavía no han adivinado a qué hace guiño la foto de Luis, a qué juego hace guiño la foto de Luis en el remake del 4. Ah, por si acaso, la voz del, para quien no lo sabía, aunque yo me imagino que esto ya, bueno, ya la gran mayoría lo sabe. No, ¿para dónde voy? Para acá primero. Voy acá. Ah. Ah.
¡Muere! ¡Ah! ¡Suéltame! Lo que les decía, para quien no lo sepa, que me imagino que son muy poquitos, porque esto ya es conocimiento popular, la voz de la grabadora es del mismo actor que pone la voz de Nikolai en este juego. Hola gente, ¿cómo va? ¿En serio? ¿No sabía que Nemesis va a romper la puerta donde está Jill? Yo sabía que Nemesis rompía la puerta, porque yo lo había visto hace tiempo. Lo que pasa es que yo no sabía que si te tardabas mucho en la pelea con Nemesis, él se iba. Eso es lo que yo no sabía. Yo no me enfrentaba a Nemesis cuando me ocupaba a Carlos. Yo solo corría a darle la cura a Jill. Aunque no me gusta en la peli, después adicto a Anderson, retrató bien eso en Nemesis, en la escena donde no elimina a TJ, aunque no tenga sentido narrativo, porque los Stars no saben nada. Es verdad. El uno me gusta el Very Hard en normal. Son calmados los enemigos. Nikolai fue doctor. Teoría seria. Bueno, no sé, lo que pasa es que la voz es del actor. Ah, las hierbas están arriba entonces. Exactamente, es lo que dice MSB. Cuando derrotas a Nemesis con Carlos, cuando vuelves con Jill, Nemi tiene menos vida. Sí, es así. Si no derrotas a Nemesis con Carlos, Nemesis tiene toda la cura. Pero si lo derrotas con Carlos, se te hace más fácil la pelea. Perfecto. Ahora vamos arriba. Ahora en mi head canon, Nikolai antes de mercenarios fue doctor, pero como la chamba no pagaba, se fue con Umbrella. Puede ser. Eso significa que los Hunters van a estar arriba. Y abajo también cuando me devuelva. Ok. Acá me curo porque aquí los Hunters tienen ese... Aquí los Hunters tienen un salto que te matan... Perfecto. Perfecto. ¿Qué dice aquí? En serio. ¿Quién fue el o la valiente que tomó esa foto? Porque quien lo hizo ya está muerto. A ver. Ok chicos, esto es lo que yo les decía, ¿no? Vamos a la contraseña. 253, ok. Esto es fácil. ¡Ah! Te paraste. Pero bueno, hijo mío, muérete ya. Ustedes ven ese cosito allá, ¿verdad? Como está ese cosito allá, entonces en la otra habitación tiene que ir en esta esquina. En la otra habitación. Señor, se ve tan cool con sus deformidades rojas. Sí, estos eran zombies. Estos eran hunters distintos. Yo no sé por qué en el reimagine los pusieron como si fuesen los del 1.
Es que no lo entiendes, el aguinaldo que daban para tomar una foto así era muy bueno. Alguien con la percepción de la realidad alterada. No, también. ¿Para cuándo un speedrun del 3? Tengo que practicar. Tengo que practicar bastante con el 3, porque el 2 puedo hacer un speedrun, es decir, pasármelo en menos de... ¿Cuál fue el tiempo que puse? Una hora y pico. Ese fue mi mejor tiempo. Pero ni de chiste puedo hacer un speedrun de esos de... Yo he visto que el récord mundial es de 40 minutos. 40 minutos y 40 y pico minutos, algo. Ok. Ah, cierto, me olvidaba de los hunters. La puerta no se cierra. ¡Au! Ah, claro. El speedrun a lo que salga. Bueno, del 2 sería interesante. O sea, creo que tiene sentido, porque son hunters que se trataron de mejorar del modelo de la mansión, pero debieron hacer entre más pasar el tiempo, más se deformaran en el remake. Sí, eso es cierto. A ver, la intención es... Bueno, sí, no debí matar a los hunters al principio del hospital. Para tener más balas. Voy a ver hasta dónde me alcanza. De Alonso, ya los he jugado. Y por mi salud mental no los pienso tocar ni con un palo de nuevo. Hay un mod que es peor que el modo imposible, que se llama Condición Extrema. No sé si lo hizo un portugués o lo hizo un brasileño. No sé quién lo hizo, pero... ¡Fuf! ¡Qué asco de mod! Troleo por todas partes. Es horrible. Adiós. ¡Au! ¡Déjenme! ¡Déjenme, carajo! Dios. O sea, creo que necesita un 40 o 50% de balas, además de unas 20 de pistola. Vamos a ver hasta dónde me da. Si no lo puedo tumbar aquí, me voy con Jill. O se aburre él o lo mato yo, o lo derribo yo. Esto es la segunda forma de Nemesis. No esa cosa rara que hicieron en el Remagic. Ah. Uy. Perfecto. No. Au. ¡Au! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo odio ese ataque! ¡No, me va a matar! ¡No! ¡No me alcanzó! ¡No me alcanzó! No tenía que haber matado a los hunters del principio del hospital cuando llegué. No tenía que haber matado. Hay una foto ahí donde encuentras la cinta de guardado de las tres puertas. Sale la foto de la torre del reloj. Cógela. Ah, ya. En la biblioteca, dices tú. Ay, ahí te la agarro con Jill.
Esto es otra cosa. Si tenían una vacuna en el hospital, ¿cómo no la distribuyeron? Otra cosa. El vial no tenía aguja. Por lo tanto, ¿cómo Carlos le...? ¿Cómo se lo coloca? Y si Chris se entera, lo mata a Carlos. Otra vez está bugueado la munición. No, I don't think so. I'm sorry, Joe, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Se le dio como supositorio. No te digo, si... Ok, el lanzamina lo quitamos. Se lo dio boca a boca. Ok, vamos a guardar. Es que ese ataque de Carlos, ese ataque de Nemesis que te azota contra el piso, te quita bastante vida. Bastante. Si te agarra con menos de 150, estás muerto. ¿Por qué crees que Jill gritó? Tendré que verte sufrir en el modo imposible. No, te digo, no lo pienso tocar. No, pero yo lo jugué hace tiempo. En pandemia lo jugué. Yo creo que voy bien. Por si acaso me llevo las de fuego. No, las de fuego las puedo dejar para los Hunters. Bueno, si fuera así, entonces Carlos no hace muy bien trabajo, pero Jill no gimió. Vean, esto es lo que les decía. Vean cómo la vida de Nemesis permaneció baja. Pero fue el resultado original. Au. ¡No! ¡Au! ¡Párate, Jill! ¡Párate, párate! En serio, cómo odio ese ataque. ¡Au! Ahí está. Munición infinita. ¿A qué se la coloco? Si se la coloco a la Magnum, parto del juego. Ah, tengo que buscar la... Tengo que buscar la ganzúa. Lo lento que se levanta. Sí, Jill se levanta más lento que Carlos. Es verdad eso. Para la Magnum. Es que la Magnum parte el juego. ¿Se la pongo a la Magnum? ¿O no la uso? ¿O voy con lo que tengo? Y termino el juego. Es que a mí no me gusta ponerle la munición a la Magnum porque se rompe el juego, o sea, se te hace todo más fácil. Yo le suelo dar eso a la escopeta M37. A la Magnum y Speedrun. Para lanzagranadas de hielo. Escopeta, a la pistola. Piensa. Porque... Por eso digo, usar la Magnum con la munición infinita es... al cuchillo. Magnum, úsalo.
Ok. Ponelo a lanzagranada. Pero a ver, no se deciden. A ver, hay dos votos para la Mag. Hay bot. A ver. Hay tres votos para la Magnum. Dos para el. Ya va. Vamos a hacerlo. A ver, ahí está. En 5 minutos la quito la. En 5 minutos quito la encuesta. Hasta mientras voy a buscar esa foto que me dijeron. Una espada super rota. Bueno. No me acuerdo de en qué mod yo lo vi que cuando le colocaban. Ok, ahí está la. Sí, tengo la cuestión. Está todo blanco, no distingo nada. ¿Cómo? ¿Todo blanco en qué? Son Kaku, ¿qué te refieres con todo blanco? La encuesta está toda blanca, no deja leer. ¿Cómo? A ver. Qué raro. Como aquí la estoy viendo yo normal. Bueno, yo la estoy viendo normal. Déjame. Dame un chance. A ver. A ver, la primera opción es lanzagranadas. La segunda opción es magnum. La tercera opción es escopeta. Por si acaso. Pero ustedes me dicen que no se ve. Se ve normal en PC. Sí, estoy viendo que en PC se ve normal. Ok, queda un minuto. Ok, tenemos ya munición para la mina. La llave del parque. Más munición para la mina. Ah, no, van 2 minutos apenas, van 2 minutos. O sea, todavía. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. A ver. Ya, deja votar, pero no deja leer las opciones. En el celular está bugueado, entonces. Ah, sí, en el en móvil se ven hasta que votas. A ver, la primera opción es lanzagranadas, la segunda opción es magna, la tercera es escopeta. Por si acaso. En PC estoy viendo que está bien. Me imagino que alguien me está diciendo que el celular está bugueado. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ajá, quitarme esto. A ver. Ah, por Dios, fuera. Y ya, no tengo que volver. Oh no, hay hunters. Au. Fuck. Por grosero.
Sigue vivo. Ah, voy a entrar. Sí, pero cuando hay zombies aquí, con los hunters no sirve mucho. Ok, queda un minuto. Y está empatada la cosa. No, tengo que ir por acá. Ahí está. Por sucio y por grosero. Ok, no van a salir los hunters aquí. Ok, ya voy a finalizar la encuesta. Y listo. Ha ganado la Magnum. Ok, cuando lleguemos entonces a la cabaña, ahí se la coloco. ¡Ah! No había visto a este. ¡Au! ¡Upa! ¡Casi me mato! ¡Dios! ¡Casi me mato! Ha muerto de un disparo. ¿Me quieres dar la llave? Gracias. Un momento, si se la pones a lanzagranada dejará después cambiarle de munición o se quedará atascada como la última que tenía. Creo que es para el arma, independientemente de la munición que le pongas. ¿Tú tenías algo? Perfecto. El blooper de fin de año. Hubiera sido horrible que me hubiera muerto en esa parte. Hubiera sido horrible. ¡Ah! ¡Fuera! Necio, vale. Ok, se la agarro después. Y gracioso. Sí. ¡No! ¡Ah! No quería hacer eso. Se activa la fuente de arriba. A ver. Listo. Ahí está. Pensé que eras pro jugando Resident Evil 3 original. A ver, no soy tan pro. Los puzzles me los sé. Excepto el puzzle que siempre me saca de quicio es la muestra del agua. Ahí cocinando mientras veo cómo tienes conflictos internos jugando recién. Si te miras, hubiera sido tan... Uy. Si te miras ahí hubiera sido en plan, si caigo tú caes conmigo, sucio Hunter. Bueno, es verdad. Es verdad. Esto es ridículo, que salgan zombies de ahí. De la grava, no tiene sentido. Lo único que yo le encuentro sentido a que esos zombies aparezcan allí es que hayan sido parte del personal de los laboratorios. Y entonces los hubiesen enterrado. Es la única explicación. Ahora que damos esto. Guardamos esto. Vamos a guardar esto. Guardamos esto. Guardamos esto. Guardamos esto. Guardamos esto. ¿Dónde está la Magnum? Ahí es Magnum. Y
No tengo más spray. Así tengo más spray. El yesquero. Uy, el tubo también. Perfecto. Y listo, ahora soy un arma de destrucción masiva. En serio. Sonkaku, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Que yo en el primer directo que hice tuve un problema, y había un usuario que spameó demasiado. Estaba con spam, pero no de su canal, sino que el tipo se puso a spamear links de páginas no por de todo eso. O sea, lo hacía, pero me llenó el chat de eso. Me llenó el chat de eso. Y por eso decidí poner la pausa de 30 segundos. Porque antes la había puesto de un minuto y medio, pero después bajé la cuestión a 30 segundos. Porque en serio, tuve ese pequeño conflicto. Y de hecho, un youtuber que a veces que es el que me ayuda de vez en cuando con las cuestiones del... Aquí hay munición, ¿verdad? Ah, sí, te he guardado. Y por eso se cerró. Ay, qué horror. Sí. Entonces, yo por eso decidí quitar. Yo la había pasado de los directos de YouTube. How about helping out? I have no intention of. No lo sé, Sonkaku, no lo sé. Because we're nothing but pawns in all this. Me acuerdo la primera, cuando iba empezando en YouTube, los primeros comentarios que aparecían en mis videos eran eso, de bots rusos que disfrazaban el link con un comentario. O sea, te disfrazaban, no imaginarás lo feliz que será cuando abras cuando dejes entrar al Señor en tu vida. Pero entonces ese comentario tenía metido, disfrazado, el link de una página no por... Another mutant. Un meme. Ok, vamos con el gusano. Esta pelea no existía en el 2.5. Aoyama le dijo que la puso para alargar un poco más el juego. Porque originalmente el gusano era un jefe de Resident Evil 2. Au. ¡Ah! Puro ya. Perfecto. Se bugueó todo el directo. Primero retrocedió el directo y luego entró en loop y quedó congelada en la imagen de Jill y Nikolai. No me digas que estamos otra vez. ¿Se salió el directo? ¿Se salió? Me indica si se ve bien el directo ahorita. Porque ahora estoy viendo comentarios. Ya se arregló. Ok. ¡Ah! ¡Quita! No, funciona bien. No, sí está bien. Pucha, cada vez me piden la Magnum, la adoro. Pero siempre me gustó más el lanzagranada como equivalente. Se me hace más elegante. Es chévere este lanzagranada. Sobre todo el congelante, porque... Aunque también... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Y también con el lanzagranada con ácido.
que he visto también que hace su buena dosis de daño. Y me encanta porque deja el rastro de quemado en Nemesis. Bueno, en los enemigos también. Porque se ve bien. Ok. O sea, no, se cayó por unos segundos, pero ya pasó. Perdón por no aclarar bien. ¡Ah! ¡No me asustes! ¡Zombies! Con los zombies sí funciona bien el coso. Vengan. Vengan, hijos de zurra. ¡Ah! ¿Dónde está parada? Ah, ahora sí. Perfecto. Aquí había una hierba roja. Ah, no. ¡Ah! Eso es en el Lord of Necropolis. Por Dios, me sigo confundiendo. Vámonos a la planta muerta. Es que se hace sentir que es un arma poderosa. La Magnum revienta cabeza, pero las granadas derriten. Queman o congelan. Se siente más badass. Bueno, eso sí. Ahora, aquí en Resident Evil 3 no pasa algo que pasa en Resident Evil 2. Que es que si tú le disparas a un zombie con el lanzagranadas ácido, en el 2 la cabeza se les derrite a los zombies. Acá no. Ok, vamos a sacar el final bueno, el muy bueno, o sea, Barry. Por lo tanto, saltamos. Ok, perfecto. Aunque eso sí, en Code Verónica se me hizo medio pedo las granadas anti-bow. Prefería las congelantes. Bueno, lo que pasa es que las granadas anti-bow son Kaku, son las que más quitan en el juego. De todas las granadas, según el código del juego, las anti-bow quitan 150 HP de daño. Las ácidas quitan 60 y algo. Y las normales, las de fuego, quitan, creo que son 50 y pico, y las normales creo que quitan 40 y algo. Ok, ya no necesito la pólvora. Como tengo el lanzagranada, como tengo la Magnum Infinita, entonces ya no voy a sacar el lanzacohetes. Habla por ti, Brian. Este puzzle me hizo la vida imposible hace 21 años. De verdad, lo odiaba. A ver, esto va. Esta no va aquí. No, esta no va aquí. Tampoco va aquí. Esto va aquí. Ahora vamos con el B. Saludos en la casa del lobo. Buen provecho. Para, en serio, yo pensé que con las 3 uno lo que hacía era modificar la vida del boss baje a la mitad nomás. No. Sokaku. De hecho, las balas anti-bow te son muy útiles en la pelea contra el Tyrant en el avión. Le disparas con esas 3 y listo. Esta no va aquí. Tampoco va acá. Esta no va acá. Ok, en esta tiene que ir. Ahora vamos con la C. No, esto no va acá. Eh,
espérate. No, creo que el azul va acá. Le erraste el amarillo. Sí, ya me di cuenta, es el amarillo que tengo que cambiar. Ahí está. Perfecto. ¿Quieres correr? Gracias. Ahora quiero ver qué pose agarra Jill cuando no tiene un arma y la rodean los zombies. Quiero ver qué pose tiene, porque cuando tiene un arma apunta. Ah, no, se cubre. De repente, espero que el chino que diseñó este puzzle no lo dejen trabajar en otro juego. Eso también me lo pregunto yo, Brian. ¿Cómo es que Carlos no le da a Jill cuando mata al zombie de la derecha que está a la derecha de ella? Y aquí Jill decía originalmente: nosotros le diremos hasta cuándo vamos a vivir. Pero claro, se quitó esa línea. Y Jill no dice nada en esta parte. Ok, vámonos porque hay munición de escopeta que no me interesa. Pero por si acaso, esa línea la tienen en el video de las curiosidades, que es donde Oma. Ok, ya no apunta. Vamos a hacerla. Yo insisto que Carlos es latino, pero hay mucha gente que me dice que no, Carlos es árabe. Ok. ¿Nikolai? Pero el acento que tiene es el acento que tiene es de un latino hablando. Tú identificas a un árabe cuando hablan inglés. Perfecto. Me acuerdo que yo perdí mi tiempo resolviendo este puzzle y fue viendo a un speedrunner, pero cuando ya, te digo ya, año 2010 por ahí, que se podía hacer esta parte directamente sin tener que resolver el puzzle del vapor. Au. Perfecto. Ahora vamos con Némesis. Yo voy sobrado de vidas. Carlos no es brasileiro. Joaquín. Ya pasó el susto. Tuve un ataque de pánico horrible con un pequeño incidente con un hacker, pero ya se resolvió. Warning. Proceeding with operation in the treatment room. Please evacuate immediately. Ya después, más adelante, sacamos un final. Que sería canónico, es decir, donde no me enfrento a Némesis solamente en las peleas obligatorias. Pero vean cómo el Josurra se retrocede.
Okay. Ven, Emi. Au. 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 No me vas a hacer ese... No me vas a hacer... Si te ocurre hacerme... El azote. Me voy a enfadar. Gia, ¿dónde apuntas? Por Dios. Nemi. ¿Pero por qué te quitas? ¡Epa! ¡Está en cero! Listo. ¿Todavía tiene la PS1, Joaquín? Bueno, aquí digo, yo siempre lo digo. Para mí la mejor consola de la historia es la Play 1. Porque llegó en el momento justo. Yo solo llegué a matar a Nemesis una vez con esas cosas de ácido. Todas las demás son con balas de ácido congelantes. Sí. A ver, yo me acuerdo que cuando yo derribaba a Nemesis, le daba con el ácido. Pero... Sí, es como que un poquito de que... Hey, chamo, no nací ayer. Vamos a agarrar una yerbagia. Sí, aún la conservo y tengo las dos versiones. Lo malo es que la Slim ya sí murió. Ah. Bueno, la Slim fue la que yo tuve de niño. No tuve la grandota, la gris. Tuve fue la Slim. Y hermano, ¿Qué juego no disfruté yo en esa consola? Bueno, hay algunos juegos que no disfruté. De hecho, ahorita estoy terminando el guión de una wiki. Mientras hago tiempo para... Mientras hago tiempo para poder hacer el... Para poder tener listo ya el video del canon de la franquicia. Les voy a dejar una wiki. Ya les dejé una. Ya hace tiempo la hice. Bueno, fue el primer video que hice con el nuevo formato del canal. Entonces, era la... Hablando de la PlayStation, ¿no? Los 5 mejores juegos de la PlayStation. Ese fue el primer video que les dejé. Entonces ahora voy a hacer la contraparte. Los 5 peores juegos que hay. Estoy triste, ya se va a acabar. Sí, ya falta poquito, gente. Mañana, antes, ya tendría que tener listo el video antes del directo del Survivor 2, del Survivor. Para el, no, negocia con Nikolai. El canon es que Nikolai viva. Es que con ese, la 64 se dio el salto de explotar al máximo lo que se podía hacer con una consola, ya sea en lo gráfico o narrativo. Es verdad. La PlayStation 299 y Sega murió. Sí, ese 299 en la E3 mató a la Saturn. La Saturn se había anunciado a 350, a 300, a 399. Y llegó... Ah, no, ahorita no me acuerdo el nombre.
Llegó el tipo. Háganos un discurso de la Play 1. 2.99. Listo. Con eso Sony ganó. Y no solo le ganó a Sega, le ganó a Atari. Le ganó a Nintendo. Le ganó a Philips. Y le ganó a Panasonic también. Yo acaso a tener la Play 1, pero muy de niño. Y solo jugué al Star Wars, que es de peleas en coches. No, yo sí, yo... Sin caete... A ver, más de 100 juegos disfruté en la Play 1. Más de 100. Obviamente no más de los 2000 y pico que tiene el catálogo. Porque hubo juegos que no llegaron a Occidente. Ok, hago esta escena para que vean la parte de Barry, ¿no? De todas maneras, en el canal hay un video de todos los escenarios que puedes tener este juego. Hey, he just called your name. Who could it be? It doesn't matter. We should tell him where we are. Acaba de decir que es Barry, ¿no? ¿Cómo yo iba a decir que quién puede ser? That's it. We've got to. Ya, pero salvo Nintendo y Sega, los otros nacieron destinados a fracaso. Sí, eso es verdad. Yo tuve la oportunidad de jugar en la 3DO de Panasonic. No sé si ustedes llegaron a ver un juego de... Creo, si no me equivoco, creo que lo puse en la wiki de los 5 peores juegos de la historia. O sea, teníamos... ¿Para cuándo todos los escenarios? GMCB. Primero tengo que arreglar el problema. Porque si el error se da con el mod en español, me va a tocar a mí entonces subtitular el video por mi cuenta ya después. Ah, este es el manual del incinerador. Y acá hay otro manual. La Paracelsus. No, pero no creo que vaya a tener. No, me faltó un archivo. Me faltaron varios. Ok, aquí hay un Mr. X. Ya sería para enero, por ahí. Recuerdo que la 3DO tenía el primer Alone in the Dark y se movía a unos asquerosos 10 FPS. Es verdad. Ok, aquí hay otro Mr. X. Pero ya se ha convertido en Super Tyrant. Aquí hay otro Mr. X. Ya son 3. Aquí hay otro Mr. X. Ya son 4. Y aquí hay otro Mr. X. Que ya son 5. Y más el que soltaron en el RPD. Son los 6. Pero no tiene sentido. Porque en la cinemática de Mr. X en Resident Evil 2, cuando lo sueltan, se ve claramente que hay 8 cápsulas. ¿Dónde están los otros dos? Ni idea. Perfecto. Ese detalle me encanta. Adoro cómo conectan esto con el helicóptero de Mr. X de Resident Evil 2. Sí, que es la idea. ¿Por qué soltarían a Mr. X en esta fábrica? Es porque aquí estaba la planta muerta, Isaac. Es propiedad de Umbrella. Entonces, claro, sí, fue una masacre el enfrentamiento. Recuerda que soltaron a estos Mr. X para defender el perímetro de la planta. No querían que se descubriesen lo que había allí. Recuerden que la planta muerta en realidad era la zona de desechos en Raccoon City. La zona de desechos de Francia la vemos en el Resident Evil de Dane. Contra la fuerza... A ver, es contra el equipo que tuve... contra las fuerzas especiales. Son el equipo de las fuerzas especiales, Brian. Se refleja también
Au. Au. Eso se ve en Operación Raccoon City. ¿Quieres apuntar, Jill? Fallaste. Fallaste otra vez. Fallaste otra vez. Au. Toma, perfecto. Y los frames de vulnerabilidad me salvaron. Va a escupir, va a escupir. Toma, ya. Otro disparo y muere. Nah, son cacos, ya sería demasiado castigo para el jugador. No me tocó ni un pelo, Mr. X. Perdón, el Nemesis. Bueno, sí, el ácido, pero con que él me pegara, no. Sí, son cacos, lo que pasa es que Operación Raccoon City iba a ser canon. Pero llegó Kawate y dijo que no. A ver, con una Magnum infinita se te hace fácil, Brian, pero... Era estresante la primera vez. Isaac, lo que pasa es que las fuerzas especiales estaban armando este cañón. Porque ya habían visto lo que era la amenaza de los Mr. X. Entonces, claro, los trajeron a este sitio. Pero claro, entre ambos bandos se mataron. Y listo. Jill, look, chopper's coming in. Yes. Si no hubiesen entrado a la sala, o sea, salir y entrar otra vez donde estaba Carlos, hubiera pasado la escena en donde Jill le dice a Carlos que esto era el fin. Claro. Que quita mucho con el ácido. Es verdad eso, Son Kaku. Nemesis quita bastante con el... ¿Dónde sale tanto lore? Ahí en los archivos, Isaac. En los archivos te dice que el ejército estaba peleando. Aunque te digo, en Operación Raccoon City lo quisieron explorar a mucha profundidad. Pero lamentablemente ya no es canon. Wow. Nunca me canso de este final. Claro, la cinemática no está subtitulada, eso es lo malo. Nah, no dijo Jill Sandwich. Now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. He perdido hasta en contra la rara Sadler, pero ese Nemesis jamás me mató, ni la primera vez que era un N de 10 años. Las Spec Ops y los USS estaban rotísimos. Es verdad. No, te digo, Brian.
Hay gente a la que se le complica este Némesis. Hay gente a la que se le complica. A ver, llámame manco, pero a mí siempre se me complicaba el Mr. X de la pelea final en Resident Evil 2. Siempre se me complicaba. Y Birkin me mató una vez, el final Birkin. Ok, chicos, contemplemos los escenarios con una música que hasta el día de hoy me sigue gustando. Shokaku, sí, ya Raccoon City estaba condenada a la destrucción. Ya no se podía hacer absolutamente nada. Por eso la obliteraron. Ahí están Mikami y Aoyama en la barra. Barry, Carlos y Jill. Perfecto. Rango C, no me importa. Epílogo. Uy, hay un bugazo en esto. Ok, Barry Burton mira a sus hijas pequeñas y dice: lo siento, pero mis camaradas me esperan. Sabe que debe compensar a sus compañeros por haberle perdonado su traición, aunque suponga dejar a la familia por el momento. Su mujer intenta ocultar el temor y sonríe mientras dice: no te preocupes, estaremos bien. La niña, corrígeme si me equivoco, pero la niña que a Barry abraza es Polly, ¿no? Y la otra de atrás es Moira, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Punk. Voy a tratar de ver las diferencias. De hecho, en otra partida voy a intentar jugar de manera canon, es decir, no pelear con Nemesis todas las veces, sino solamente las que son obligatorias, y reunir los documentos por orden para poder leer el diario de Jill. Compañeros, que eso se come. Igual yo sé que es por la trama, pero es medio tonto que la policía o los militares no lograran, aunque sea, lidiar con los zombies, porque no nos montamos. Eran muchos, pero eran muy torpes y lentos. Sí, porque Moira es la mayor de las dos. Ok. Es que no sé qué tanta diferencia hay. No sé qué tanta diferencia hay de edad entre Moira y Polly. No sé qué tanta la diferencia. Dice que Moira por accidente casi mata a Polly.
Pues ahí está, chicos. Ya tenemos... Lo voy a poner acá porque si no se pone la demo. Ahí tienen, chicos. Resident Evil 3 completado. Todas las veces que nos enfrentamos a Nemesis. La próxima será sin pelear contra él y tratar de sacar el diario de Jill, ¿no? Entonces ahí tengo que seguir una ruta preestablecida para poder tener todo listo. Ok. Mañana toca Mintamos, perdón. Y creo que hay una diferencia de como ponerle 5 años, porque en ese epílogo se ve que Moira es bastante grande. Capaz de Moira, quiso matar a Polly bajo órdenes del mismísimo Wesker. Ok, chicos. Mañana tocaría el directo de... ¿Tú crees que haya Resident Evil 3 Nemesis Remake? Hombre, me gustaría. Porque el Reimagine... Para nada. Para nada. No le llegan a las suelas a esta entrega. Y es de 21 años después. Imagínate tú. Pero bueno. Ya... ahorita falta que ahorita dicten el veredicto. Y ya les puedo decir qué fue lo que pasó con tu estudios a la hora de hacer el reimagine del 3, ¿no? Porque hubo un problemita ahí feo. Bueno, chicos, mañana tocaría el directo de Resident Evil Survivor. Voy a tratar de ver si también les dejo disponible ya el video de una wiki. Y ahí me pondría de lleno en hacer el video del canon de la franquicia. Recuerdo que va a ser muy diferente a lo que han visto en otros sitios, ¿no? En serio, les agradezco por haberme acompañado en esta entrega. Ya podemos tachar un 50% de este juego. Pero bueno, se los quería traer y listo. Ya está. Así que, más nada, gente. Yo aquí me despido. Y como siempre, les hablo Rush. Y será hasta la próxima oportunidad. ¡Chao!